230, 240 millones de habitantes, que son más o menos los que hay en la Europa occidental, donde el baloncesto es lo que todos sabemos. Se están presentando a los jugadores de ambos equipos. Ahí sale Maučić con el número 1. En el lloc d'escolta, pel poc 84 d'esplit, amb el número 10, Petar Naumovski. Naumovski con el número 10. Sale al centro de la cancha y lo tenemos por parte del Pop 84 de Split. Y ese es Gerald Wilkins. En el lloc d'ala, per la Pop 84 de Split, amb el número 7, Toni Kukoč. Número 7, Toni Kukoč. Sin duda alguna, en estos instantes, el mejor jugador europeo. Y por parte de los Knicks, Kiki Van de Wijk. Número 15, Aramis Naglić. Naglić, número 15, Pop 84. Charles Oakley. New York Knicks. Y por New York Savage con el 13. Y ahí está Pat Ewing por parte de los Knicks. Se intercambian banderines. Y ahora el resto de la formación, los dos entrenadores, Pavicevic por el Pop 84, Stu Jackson por los Knicks de Nueva York. Todo dispuesto, por tanto, para el comienzo de este primer cuarto, en el que vamos a tener ocasión de asistir a esta confrontación, en la que vuelvo a repetir, a fuerza de insistir una vez más, que el equipo europeo no se juega nada. Si pierde sería lo normal. Si gana puede ser un pequeño terremoto en la historia del baloncesto. Juan María Gabalda. Pues tienes toda la razón. Creo que el partido de ahora, en estos momentos, se presenta en dos circunstancias muy a tener en cuenta. La primera, la que se ha apuntado ya. Hoy los Knicks no creo que afronten el partido con la escasa mentalidad o con la capacidad de creerse superiores que lo hicieron hace dos días. Y por otro lado, la ventaja que puede tener psicológica los yugoslavos sobre los americanos estriba en eso, en que tienen mucho a ganar y muy poco a perder. De cualquier forma, en un apunte rápido diría que es muy difícil que el equipo yugoslavo consiga batir hoy a la NBA. Bien, una de las claves de estos primeros instantes de encuentro va a consistir en saber quién marca a Toni Kukoč. Si vamos siguiendo las alineaciones correlativas 1-1, 2-2, 3-3, etcétera, etcétera, sería Kiki Van de Wijk el que se encargase de Toni Kukoč. Y Kiki Van de Wijk es uno de los peores defensores de los Knicks de Nueva York. Es un hombre que siempre se ha destacado por su poderoso juego de ataque, pero no precisamente por su defensa. Ahí está el salto. Es precisamente Kukoč el que ha saltado con Ewing y la primera bola corresponde al equipo de la NBA. Ahí está Maučić, un muy veterano base, todo calidad y sobre todo saber estar en la cancha, que dirige el juego de su equipo. Oakley conectando, primera bola para Ewing, media vuelta en suspensión de este que no entra. Y el primer rebote para Aramis Naglić, jugando ya ahí en ataque el Pop 84 de Split. Produciéndose la primera personal, parece que del número 21, Gerald Wilkins. Efectivamente, así es. Primera personal, saque de banda. Vemos el marcaje que tú aducías anteriormente, que se confirma mi pronóstico, que te he dicho antes de empezar. Creo que es Wilkins el que se encargará, te dije, y así ha sido. Por otro lado, también es muy interesante que ese jugador que a ti tanto te gusta, que es Savage, es el hombre que va a tener la difícil papeleta en defensa de sujetar a Pat Ewing. Savic, internacional yugoslavo en la última confrontación mundial celebrada en Argentina, en donde tuvo un destacado papel como todo el equipo yugoslavo. Ahí está, jugando en ataque Pop 84. Todavía no ha habido ningún punto. Los marcajes son muy férreos. Y salto entre dos. Saltarán el número 6, Pavicevic y Patrick Ewing. Iba a decir que es curioso ver cómo en los bloqueos entre los jugadores yugoslavos, los americanos cambian, exceptuando cuando interviene en la jugada Kukoč, que sigue permanentemente sujetado por Wilkins.
Balón en posesión del equipo yugoslavo. Pavicevic de tres. No entra el tiro. El rebote para Kiki Van de Wijk, que conecta ahí con Patrick Ewing. Maučić jugando. Šić se acerca a la bombilla. Observa la colocación de sus compañeros. Aprovecha el bloqueo de Ewing, que recibe ahí. El tiro no ha entrado. El balón para Toni Kukoč, que inicia la transición del equipo yugoslavo. Atención a Naglić. Primera canasta del encuentro. Pop 84-2. Knicks de Nueva York 0. 10-34 para el final del primer cuarto. Es Smoucic. Suspensión que no entra tampoco. Rebote que controla el Pop 84 por medio de Pavicevic, que sigue avanzando. D2, ese es el lanzamiento, no entra. Rebote largo que controla Maučić. Ante él tiene a Toni Kukoč, que ha hecho una señal a sus compañeros para indicar el cambio de asignación en el marcaje. Gerald Wilkins, balón interior que se va directamente fuera. Oakley protestaba, un posible empujón que no sabemos si se ha producido o no, pero el caso es que los árbitros no han señalado. En estos primeros compases de partido, los New York Knicks han atacado en 4 ocasiones, no han conseguido transformar ninguna vez y han sido los yugoslavos que han recuperado ya 3 rebotes defensivos. Atacando el Pop 84 por medio de Petar Naumovski. Ese es Toni Kukoč, marcado a muerte por Gerald Wilkins. Tiro de 3 sensacional de Toni Kukoč. El Pop 84 se va 5-0 en estos primeros instantes de juego. Wilkins tiene que ser un hombre fuerte psicológicamente para soportar lo que acaba de hacerle Kukoč. Y atención, los Bulls de Chicago seguro que van a tener noticias de cómo Toni Kukoč supera el marcaje de un jugador como Gerald Wilkins. Mortal de necesidad, ese tiro de Patrick Ewing que hay debajo, pues es muy difícil que pueda ser parado. Dicta sentencia, esas posiciones tan interiores cerca de la canasta, su envergadura y su fuerza no puede contenerla en estos momentos ningún jugador yugoslavo. Nuevamente Kukoč jugando con Naglić, el tiro de Naglić no entra, rebote Kiki Van de Wijk, que está muy descansado en el marcaje en estos primeros instantes. Šić jugando con Oakley, tiro de 2 de este que no entra, el rebote controlado por Pavicevic y jugada en ataque del equipo yugoslavio. Pavicevic nuevamente, atención, no entra el tiro, palmeo magnífico de Savic. 7-2, Pop 84, 8-51 para el final del primer cuarto. Nuevamente Savic con el balón, ese es Pavicevic. El balón ha dado en un pie y continúa en posesión del equipo yugoslavo. Parece que están los dos equipos marcando hombre a hombre, Gabaldá. Efectivamente, defensas individuales por parte de los yugoslavos, con especial atención sobre el hombre fuerte del equipo contrario en estos momentos, Pat Ewing. Por parte de los americanos, especial predilección hacia Toni Kukoč. Atención a esa penetración que se salda con personal. Naumovski era el jugador que penetraba. Naumovski mide 1,94, tiene solamente 21 años. Y va a lanzar 2 tiros libres. Es la tercera personal de equipo de los Knicks. El primer tiro no entra. Naumovski. Continuamos 7-2 en el marcador. Naumovski, que precisamente es la sorpresa en el equipo inicial, puesto que ocupa la plaza de Perasovic, el internacional, que en el partido de semifinal de este torneo jugó los 48 minutos y que hoy no ha salido como hombre inicial. Segundo tiro de Naumovski dentro, 8-2, Pop 84, 8-37 para el final del primer cuarto. Šić, marcado por Naumovski. Ahí está Gerald Wilkins nuevamente con Charles Oakley. Oakley con Kiki Van de Wijk, que se la deja a Ewing. Gorro que le han puesto a Patrick Ewing y no ha sido otro sino Toni Kukoč. Atención nuevamente, ahí estamos viendo repetida la jugada de una limpieza absoluta. Aquellos que decían que este hombre era lento para la NBA van a tener que cambiar su manera de pensar. Y los Bulls de Chicago lo eligieron en el pasado draft. No ha entrado ese balón, que vuelve a posesión de los Knicks. Ewing conectando con Kiki Van de Wijk y ha habido personal precisamente de Savic sobre Kiki Van de Wijk. Primera de Savic. Decir que Van de Wijk no consiguió un solo punto en el encuentro que enfrentó a los Knicks contra el Scavolini de Pesaro. Ahí lo tenemos. Un hombre que proviene de la Universidad de UCLA. Su padre fue jugador de los Knicks. Ernie Van de Wijk es su nombre. Y Kiki pasó años realmente
sensacionales tanto en Denver como en los Portland Trail Blazers. En las dos últimas temporadas ha tenido serios problemas de lesiones, sobre todo en la espalda, y no ha conseguido un ritmo de juego adecuado. Naumovski, Savicevic. Ahí está el hombre que puede cambiar todo, Kukoč. Tiro de Kukoč de dos, muy forzado. Ha sido un intento casi de pase más que de otra cosa. El balón se ha ido fuera, 8-4. Y veíamos cómo se llevaba la bronca de su entrenador por forzar excesivamente esa jugada. Yo creo que precisamente ahí está el detalle fundamental para el juego de los yugoslavos hoy si quieren ganar. En su disciplina ofensiva y en su trabajo defensivo. Si en ataque cometen irregularidades como la anterior, voluntad individual excesivamente acentuada, no creo que tengan demasiadas opciones. Bien, hemos visto anteriormente, atención, esa penetración, el balón hacia atrás no ha sido aprovechado. Ese es Smolcic, atacando ahora. Sigue en posesión del balón. Oakley no ha entendido la jugada. Kiki van de Wijk, que anteriormente había dejado atrás a Tony Kukoč, que es el que le coge. ¡Qué bien ha hecho volar Savic a Pat Ewing, que se ha enfadado porque se ha tragado la finta y ha cometido una clarísima personal! Falta personal clarísima, como tú muy bien dices. La jugada ha sido una transición limpia, diría. El hombre que entra por el centro, Savic, acomete la acción solo y es tras la finta cuando Pat Ewing cae sobre el jugador yugoslavo cometiendo esta falta personal. Muchos fallos en los tiros libres por parte del equipo yugoslavo. Y esto al final se puede notar. El segundo tiro de Savic tampoco entra. Balón en posesión de los Knicks por medio de Smolcic. Six conectando ahí. Ese es Gerald Wilkins. Media vuelta en suspensión de Wilkins. No entra. Rebote Kukoč, que sube la bola, como estamos viendo. Pase una mano a Savic, que se la deja a Naglitz, que no ha aprovechado la ocasión. Hay protestas. Balón en posesión del equipo yugoslavo. Tiempo muerto solicitado por los New York Knicks. Esto sucede cuando quedan 6:53 para el final del primer cuarto. Pop 84-8, Knicks de Nueva York 6. Mejor en la aplicación global del juego ahora los Knicks de New York. Sus últimas acciones de ataque han sido un tanto más organizadas que las primeras y eso ha provocado de que tuviesen opción de irse acercando en el marcador. Tiempo muerto ahora de su entrenador. No entiendo mucho, por ejemplo, esta circunstancia cuando parece que acababan de recuperar el ritmo global del juego. Más bien parece pensar de que fuese Pavlicevic, el hombre, el entrenador yugoslavo, el que tuviese esa necesidad. De cualquier forma, yo creo que la concepción global de la solicitud de los tiempos muertos en un torneo de este tipo, con esa cantidad de tiempos muertos que se pueden pedir, debe ser un ajuste que los entrenadores tenemos que hacer en esos casos. Bien, recordar que Patrick Ewing está entre 2'12 y 2'13 de estatura y que en este momento el hombre en cancha más alto por parte de yugoslava es el propio Tony Kukoč, que mide 2'8, entre 2'7 y 2'8, seguido de Zoran Savic, que está en 2 metros y 5 centímetros. La cara de Stu Jackson que podemos observar en este tiempo muerto no es precisamente de tomarse el partido. Las cheerleaders que acabamos de ver evidentemente no tienen ningún problema físico, como todos hemos podido observar. El juego se va a reanudar, el equipo yugoslavo continúa con el mismo 5 en cancha y también exactamente igual los Knicks de Nueva York. Aunque un instante, porque vemos un cambio, vamos a continuar con la narración del juego. Ahí está atacando el Pop 84 por medio de Pavlicevic. El balón con ese tiro que no entra de Naumovski. Ya está atacando el equipo de Nueva York. Canasta en penetración hasta el fondo de Smolcic. Parece ser que el hombre que ha entrado es Earl Cureton con el número 26. Conocido de la afición italiana, si no me equivoco. Efectivamente. Y ahí sigue Gerald Wilkins, marcando a Tony Kukoč cuando se ha producido personal. Y vamos a ver, dos tiros libres sobre la canasta estadounidense por parte de Zoran Savic. Ahí está Cureton, primera personal de este hombre, que juega con el número 26.
señor Cureton proviene de la Universidad de Detroit, promoción de 1980. Es un veterano jugador nacido en el 57, tiene por tanto 33 años. Ahí está Mouchis con el balón, marcado por Naumovski, recibe Oakley. Atención a Gerald Wilkins, que conecta con Oakley, que está en territorio de tres puntos. Se la deja Kiki Van de Wijk, que ha jugado ahí dificultosamente, a punto de caerse hacia atrás. Toni Kukoč, lo cierto es que los yugoslavos ya están en zona de ataque. Kukoč con el balón, marcado por Kiki Van de Wijk en esta ocasión. Tiro de tres puntos, que no entra, rebote para Kukoč. Y el palmeo consiguiente, dos puntos para el Pop, 84, 11 para este equipo, 8 para los Knicks de Nueva York. El hecho de que Pat Ewing se haya ido al banquillo por las faltas personales ha hecho producir algún cambio táctico en los yugoslavos. Jugando en ataque el Pop 84 por medio de su número 10, Petar Naumovski, que continúa dirigiendo el juego del equipo. Cuando estamos conectados con el telediario de la primera cadena, estamos en el Palau Sant Jordi del Anillo Olímpico de la ciudad de Barcelona. Se está disputando la final del McDonald's Open entre el Pop 84 y los Knicks de Nueva York. Y el resultado tras esa canasta que acabamos de ver es Pop 84-13, Knicks de Nueva York 10, en un encuentro tenso, duro, jugado de poder a poder, en el que no se nota hasta el momento para nada el poder superior, al menos teóricamente, de los jugadores estadounidenses. Ha habido canasta de Kiki Van de Wijk. El resultado 13-12, Pop 84. Y ya continuamos con la narración del encuentro aquí en la segunda cadena. Pop 84 atacando. Ese número 6 es Pavicevic. Atención a Naglić, canasta de Naglić, 15-12, Pop 84. Decía que la salida de Pat Ewing por faltas ha provocado que el entrenador americano Jackson diese entrada a Cureton sacrificando centímetros en vista de que la movilidad de los hombres yugoslavos altos era superior y por eso ha optado por esa posición. Están jugando tradicionalmente sin ningún centro y es curioso esto porque no es habitual verlo en un equipo americano. Y por supuesto, únicamente los Golden State Warriors se pueden acercar. Qué bien ha hecho esa penetración el número 6, Pavicevic, forzando personal de Mouchik. Y atención que entra el número 5, Velimir Perasovic, al que se suponía titular en un comienzo. Efectivamente, ya ha dicho que el partido del jueves jugó los 48 minutos posibles en estas confrontaciones del Open McDonald y ahora tiene su equipo de gala, diríamos, el Pop 84 en pista. Bien, cuando ha habido personal y se van a producir dos tiros libres sobre la canasta estadounidense, Luka Pavicevic, un jugador nacido que mide, perdón, 1,94, que tiene 23 años. Nacido, por tanto, en 1957. Atención a un dato curioso. Toni Kukoč ha forzado ya dos personales en el juego que ha desarrollado hasta ahora. Es esta una estadística nueva que puede ser de gran valor para saber la efectividad de un hombre en cancha. Cuando ha lanzado a canasta Trent Tucker, que está ahora en cancha por parte de los Knicks, consiguiendo dos puntos. El Pop 84 continúa por delante 16-14 cuando quedan 3 minutos y 47 segundos para el final del primer cuarto. Savic. Savic ha dejado atrás sensacionalmente al señor Charles Oakley. Dos puntos del Pop 84, 18-14. Indudablemente es de agradecer que los yugoslavos jueguen sin ningún tipo de prejuicio frente al oponente que tienen. Si recordamos las declaraciones de los jugadores italianos después de perder con los New York Knicks, todos decían que pensaban salir derrotados de más de 20 puntos y salieron con esa mentalidad. Es muy difícil pensar que esto suceda también con el equipo yugoslavo. Un tiro forzadísimo. Se queja Pavicevic de que le han hecho personal. El juego continúa, es Kiki Van de Wijk. Trent Tucker, que ha conseguido dos canastas seguidas en dos tiros sucesivos. Tiro de Kiki Van de Wijk, no es canasta. El rebote, sin embargo, ha ido para el Cureton. Ahí está jugando en ataque Chicks, organizando a sus compañeros. Trent Tucker, habrá que marcar ese tiro exterior de este hombre. Oakley, balón interior. Oakley nuevamente, Tetos. No entra el tiro, rebote Savicevic. Ya jugando en ataque el Pop 84. Penetración magnífica de Perasovic, primera canasta de este hombre. Escaso porcentaje, bajo porcentaje, querría decir, de los Knicks de New York, un 41% en el lanzamiento de exterior, de dos puntos, un bagaje
muy flojo para enfrentarse a un rival como los yugoslavos del Pop 84, un equipo que no regala precisamente nada. Bien, ha sido personal del número 6, Pavicevic, tiempo muerto en la cancha, el Pop 84 está por delante en el marcador 20-16, quedan 2-28 para el final de este primer cuarto en el que ha ido por delante todo el rato el equipo europeo. Francamente interesante lo que hemos visto hasta estos momentos, el Pop 84 con su planteamiento inicial, es decir, controlar bien las posesiones y trabajar duro en defensa, creo que están llevando muy bien al menos este primer cuarto, suficientemente bien como para tener esa ventaja de 4 puntos. Por otra parte, los New York Knicks, si bien han empezado un tanto desdibujados, han mejorado a medida que han avanzado este primer cuarto. Cuando tenemos entrevista con Walter Magnífico, adelante. Así es, Ramón, Walter Magnífico. ¿Quién puede ganar? De momento 16-20, mejor la yugoplástica, el Pop 84. Beh, sai, adesso magari la squadra di New York comincerà un po' come ieri contro di noi, ma credo che alla fine dovrà vincere, altrimenti l'immagine del basket americano crollerebbe, perché l'anno scorso sono andati vicino a una sconfitta, quest'anno anche con noi non possono deludere ancora di più, quindi magari New York verrà fuori alla fine. Il jueves estuvisteis a punto di vencer vosotros, il jueves. Beh, sai, noi siamo venuti qui magari sperando di perdere di 15-20 punti, prendere. Invece, sai, la partita andava avanti e c'è stata questa occasione di fare una vittoria storica, una vittoria che avrebbe dato molta importanza a tutto il basket europeo, perché una squadra europea batteva un'americana. Abbiamo fatto un paio di errori noi. Purtroppo è andata così, però siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto in questo Open. Gracias, Walter Magnífico, un hombre que lleva 12 años en Scavolini, un hombre de 29 años y que no ha podido ayudar a su equipo para vencer hoy al Fútbol Club Barcelona. Adelante, Ramón. Bien, Walter Magnífico nos ha comentado que desde su punto de vista está claro que los Knicks se juegan aquí el prestigio de la NBA y que por supuesto hoy el reto que tiene ante sí el Pop 84 es francamente difícil cuando está transcurriendo, y vemos al pollo, pero hoy no estamos para muchos pollos aquí. Está transcurriendo, decíamos, el tiempo muerto y se va a reanudar el juego. Ha entrado en pista Skywalker por parte de los Knicks con el número 7. Es el jugador que tiene el balón para sacar de banda. Está marcado por Tony Kukoc. Y también ha entrado Mark Jackson con el número 13. Que no recibe. Yo no entiendo por qué Skywalker no le ha pasado a Mark Jackson, que era lo fácil. Pero en fin, es su problema. Perasovic jugando ahí con Savic. Savic botando con la izquierda, atención, nuevamente Perasovic en territorio de 3 puntos, bote con la izquierda, atención a la jugada del Pop 84, penetración que no se salga con canasta por parte de Perasovic, y ahí está jugando en ataque Mark Jackson. Jackson jugando con Oakley, balón interceptado magníficamente por la defensa del Pop 84, Perasovic ha dejado el balón atrás, Tony Kukoc. Kukoc, pase magnífico a Perasovic, asistencia sensacional, 22-16, Pop 84, nuevo balón interceptado por la defensa yugoslavia, 3 contra 1, se cuelga Kukoc, y hasta el momento los cazadores de talentos de la NBA le han visto a Kukoc hacer ya de todo, pasar, jugar de base, dar asistencias, meterlas para abajo y defender. Tiempo muerto solicitado por Stu Jackson nuevamente. Es cierto. 8 puntos de ventaja para el Pop 84. Es cierto, trabajo completo de Tony Kukoc, como tú muy bien apuntabas, no solamente unas acciones ofensivas lo definen, sino que también su voluntad defensiva. Ya vimos cuando en el Mundial de Argentina su entrenador en esos momentos de la selección yugoslava, Ivković, lo colocaba sacrificándole a marcajes duros y difíciles, como por ejemplo al propio Oscar Schmidt. Eso era significativo de que es un hombre que puede hacer diferentes labores, incluso estas, las defensivas. No menos destacado también Savic, que está recuperando balones. Anotado. Queda 1-28 para el final de este primer cuarto. Pop 84 de Yugoslavia, Europa 24. Los Knicks de Nueva York, Estados Unidos 16. Balón en juego. Ese es Trent Tucker y ese Mark Jackson. Bloqueo. Está en cancha por parte del Pop 84, el número 4 es Retenovic. La jugada de Kureton se salda con personal de Tony Kukoc. Se
sería la primera. Efectivamente, así es, la mesa lo confirma. Y la canasta vale, tiro adicional. El Cureton con el balón. El tiro no ha entrado, ha palmeado hacia afuera Oakley. Y el balón en posesión del equipo balcánico, es Retenovic. Marcado por Mark Jackson, recibe a Isavic. No, perdón, es el número 15, Naglić. Kukoc. Perasovic que penetra, le deja el balón a Savic, que se revuelve y el árbitro le pita pasos. El árbitro de más allá, diríamos. El árbitro exacto, que no menos... el que estaba ahí debajo de la cesta, sino el que estaba fuera. Eso es, precisamente el árbitro que estaba más tapado le ha señalado una infracción que para mí se me presenta como un poco dudosa. Bien, balón en juego. Ese es Walker y ese es Tucker. Jackson, ante él tiene... Atención, Cureton, no ha entrado el balón, Tucker, no entra, finalmente el palmeo ha sido de Walker, canasta de Walker, 24-20, Pop 84. Atención porque en los últimos instantes no está cerrando bien el triángulo de rebote el Pop 84. Han tenido buenas defensas en general, pero en esta situación, como tú dices, el rebote defensivo no ha estado bien cerrado y eso ha motivado ese sufrimiento en esas acciones que han acabado además en canasta. Mark Jackson se frena en su avance. El ritmo del juego está siendo un poco más vivaz que el día del encuentro contra el Scavolini, pero los dos equipos parece que se tienen un gran respeto. Ha habido un bloqueo realmente terrorífico por parte de Charles Oakley sobre Es Retenovic y le han pitado personal. Se estaba moviendo claramente en el bloqueo. Se estaba moviendo en el bloqueo con el árbitro muy encima. Es una jugada muy característica que los colegiados están muy pendientes de ellas y ha provocado esa falta personal en ataque. Por supuesto, las características físicas. Atención al tiro de Kukoc que no entra. Decía que las características físicas de un hombre como Charles Oakley son sobradamente conocidas. Ha terminado el primer cuarto. El resultado 24 para el Pop 84, 20 para los Knicks de Nueva York. Cuando pasamos a unos instantes de publicidad. Segundo, tercero y último. Ahí está ya Mark Jackson con el balón. Ha vuelto a cancha Pat Ewing. Ese es Trent Tucker. Ewing está en la zona y se ha hecho ahí una casa de campo. Y le pitan personal. Vamos a ver a quién. Parece que a Savic. Sí, a Savic. Personal Savic. Creo que es la segunda. Lo cierto es que... Pat Ewing llevaba un buen rato dentro de la zona. Savic parece que se va al banquillo. Y sale en su lugar el número 11, Zan Tabak. Un hombre que mide 2'11 y que solamente tiene 20 años. Y que no pesa mucho, ustedes lo tienen aquí en sus imágenes. Una complexión física no muy robusta para enfrentarse al auténtico tanque que es Pat Ewing. El martillo pilón contra... Pues eso, lo que acaba de decir Juan María Gabaldá. Es curioso cómo la defensa de los yugoslavos tiene una característica que es de mucho interés, sus ayudas. Se ayudan muchísimo, sobre todo cuando el hombre que tiene el balón se acerca a posiciones ya comprometidas. Ewing con el balón, tras servicio de Mark Jackson que vuelve a recibir ahí de Ewing. Nuevamente se intercambian la bola entre los dos. Tiro de Ewing. Palmeo y canasta. El palmeo ha sido de... Kenny Skywalker. Atención a este hombre que hasta el momento está dominando el juego en los tableros, sobre todo en el tablero del Pop 84. Jugando en ataque la yugoplástica, Tony Kukoc, Trent Tucker ante él. Kukoc inicia la penetración, consigue forzar la personal de Tucker. Parece que están muy avisados los componentes de los Knicks de la capacidad de Tony Kukoc. Y fíjate que además le colocan hombres, en teoría y a la práctica, rápidos,
porque consideran que la velocidad es una de las armas fundamentales para poder contrarrestar el juego de la figura yugoslava. Atención a esa magnífica jugada de saque de banda con bloqueo indirecto que ha dejado absolutamente solo al número 15, Naglić, con canasta. Jugada de pizarra, jugada con un bloqueo ciego que Kukoč ha conseguido hacer llegar a su compañero ese magnífico pase en lob. Personal de Perasovic. Primera. 10-54 para la media parte, 26-22, Pop 84, ese es Mark Jackson. Jackson, se la ha jugado el solo, el rebote ha ido para esa esperanza de jugador llamada Tabac. Tiro de tres de Tony Kukoč, no entra, el rebote para Ewing. Y el árbitro dice que ha sido fuera favorable a los Knicks, no ha pitado absolutamente nada más. Ahí está Mark Jackson, Jackson marcado por Sretenović. Acude a ayudarle Pat Ewing. Jackson continúa botando. Walker. Pase que recibe Ewing, que busca su camino a través de su potencia, consiguiendo forzar personal. La verdad es que tener un pivot como Pat Ewing, que gana la posición como la ha ganado, y tener un pasador como Wilkins para que le dé el pase que acaban de ver ustedes allá arriba de todo, cuando no hacía falta, es un crimen y castigo, casi diría. No ha sido personal, los árbitros han pitado fuera, ahora ya sí. La personal ha sido del número 11, Jan Tabak. Primera de este hombre. El resultado continúa siendo 26-22, quedan 10 minutos 21 segundos para el final de la primera parte. Lanzará dos tiros libres Pat Ewing. Estamos en un momento muy interesante del encuentro. El primer tiro no entra porque no acaba de imponerse ningún equipo sobre el otro, Juan María. En estos momentos estamos pasando un momento de frialdad en el poder. Ninguno de los dos equipos se define. Las circunstancias se presentan alternativamente en un lado y en el otro, pero no hay esa clara voluntad de un equipo en imponerse en el juego global sobre el otro. Pop 84 de 3, 26-23. Está jugando en ataque el equipo yugoslavo. Sretenović con Perasovic. Marcado por Skywalker, tiro de 3 que ni siquiera toca el aro. Parece que acción rápida de los Knicks. Ahí está Mark Jackson. Canasta de Mark Jackson, 26-25. Recordemos que hasta el momento el equipo yugoslavo ha ido por delante en el marcador desde que comenzó el encuentro. Ha habido casi tiro de 3 puntos. Atención porque Skywalker está lesionado. O al menos eso parece, ahí lo tenemos. En el otro lado del campo se ha interrumpido el juego para que Walker sea asistido. Y parece que se duele de la rodilla izquierda. En la jugada interior, ahora hemos visto que en la toma se dirigía hacia la canasta. Walker, ahora lo verán ustedes en sus imágenes, intenta capturar el rebote, caso de que lo hubiere. Y parece ser que o bien hace un mal gesto, efectivamente, parece ser que hace un mal gesto y le queda doblada la rodilla o le cae. No, efectivamente, hay un jugador que choca contra su rodilla. Esas son las jugadas que dejan las rodillas hechas papilla. Esperemos que no le haya pasado nada serio a este hombre. Ahí están sus estadísticas hasta el momento. Mientras que vemos en acción a los Daredevils en este tiempo muerto que hay sobre la cancha en este instante. Acciones espectaculares que sirven para entretener al público, cuando lo cierto es que en este momento tenemos un encuentro cargado de emotividad, con una ventaja de un solitario punto por parte de uno de los equipos, el Pop 84 de Split, sin que, como hemos dicho, esté habiendo fuertes acciones de uno de los equipos que prevalezcan sobre dominio o cosas por el estilo. Si nos referimos un poco a las estadísticas, hay que destacar algún punto concreto. Por ejemplo, la superior potencia reboteadora de los Knicks, 19 rebotes, 7 de ellos ya en ataque. Por parte de los yugoslavos, solo 11, 3 ofensivos. En el aspecto de porcentajes, han ido mejorando los Knicks el porcentaje de 2 puntos, ya se sitúan en un 44%, pero quizá los dos puntos más destacables de esta estadística son los 6 balones que ha perdido ya el Pop 84 y el 37% en porcentaje de tiros libres que tienen estos jugadores yugoslavos. Todo bueno, y así pueden mantener todavía un puntito de ventaja. Y otra estadística interesante es que los Knicks han perdido solamente un balón en lo que va de encuentro.
mientras que el Pop 84 ha perdido 6 balones. Los Knicks, si recordamos, en el primer encuentro contra el Scavolini perdió gran cantidad de balones. Hemos visto exactamente dónde le duele a Skywalker, un punto muy concreto en la parte interior de la rodilla izquierda, y vamos a ver si el hombre puede seguir jugando. Es posible que este tipo de lesiones, que en caliente duelen quizá menos, luego cuando el músculo se enfría, aparece realmente la gravedad de la situación. Perasovic con Sretenovic, marcado por Mark Jackson. Corta por la zona y sale hacia afuera Toni Kukoc, que recibe. Ahí está jugando el equipo yugoslavio. Naglic, nuevamente Kukoc, se ha quedado absolutamente solo. Sretenovic no ha aprovechado el tiro de 3 puntos. Ahí está Jackson en una jugada en la que ha conectado con un hombre que acaba de entrar, que es el número 23, Brian Quinet. Mark Jackson nuevamente con el balón. Ahí está Patrick Ewing en una lucha realmente desventajosa hasta el momento para el Pop 87 con Zoran Tabak, jugando ya el ataque el equipo yugoslavo. Atención a Naglic, canasta de Naglic, 28-25, Pop 84. En estos momentos yo destacaría una circunstancia que creo que es importante. Cuando un jugador suplente, como es el caso de Trent Tucker, actúa defensivamente como lo está haciendo sobre Kukoc, creo que desde que Wilkins lo ha dejado, Kukoc prácticamente no ha anotado ninguna canasta, pero sin embargo es un hombre que es tan peligroso que es capaz de dar pases a sus compañeros sin necesidad de ser el hombre que ejecute el lanzamiento. Un pase con la izquierda sobre la marcha al número 15, Naglic, que ha conseguido canasta. Canasta ahora del número 32, el rookie de este año de los Knicks, Gerard Mustaf, contestada por esa de Velimir Perasovic en una transición ultraligera por parte del Pop 84. Resultado 32-27, 8-13 para el final de la primera parte. Por delante siempre el equipo europeo. Ahí está la jugada producida una y otra vez. Una y otra vez, Tabak intentando frenar a Patrick Ewing. Y ahí el Pop 84 está en franca desventaja. Incluso en esta última ocasión, ya en una defensa zonal 2-3, que el entrenador yugoslavo ha implantado para controlar el poder de este hombre, Pat Ewing, incluso, sobre todo, y ahora acentuado, en el caso de que el jugador Tabak, un hombre, ya he dicho anteriormente, con no mucha fuerza física para aguantarlo, ese hombre que tienen ustedes en imagen, para aguantarlo en uno contra uno al potente jugador norteamericano. Tabak ya tiene 2 personales. Estas son las estadísticas de Pat Ewing. Veremos si la zona, que fue el calvario que vivieron los Knicks de New York contra la Scavolini, veremos si, digo, si la zona cumple la misma situación que en el partido anterior. Pop 84 recuperando ese balón tras el fallo de Ewing en su segundo tiro libre. Está jugando Sretenovic. Ahí hay un bloqueo en el que ha pasado de todo Toni Kukoc, marcado nuevamente por Gerald Wilkins. Kukoc busca la ayuda de sus compañeros. Atención, Tabak se ha quedado solo y ha sacado el balón Patrick Ewing. Atención, Mark Jackson. Jackson. Ahí está Quinet. Canasta de Brian Quinet. 32-29, Pop 84. La diferencia en 3 puntos. Tabak jugando con Naglic. Naglic con la izquierda. Qué buenos fundamentos tienen estos hombres. Tabak no se ha enterado del pase. Gerald Wilkins, que va a continuar en solitario. Canasta de Gerald Wilkins. Ahora parece que sí, que estamos viendo un equipo NBA frente a un equipo de nivel europeo. Los yugoslavos han perdido 2 ataques consecutivos de forma muy ingenua, el mismo jugador, Tabak. Y creo que esto es un detalle que durante la transmisión ya he remarcado. Es importante el control de las posesiones, el aprovechamiento de esas posesiones, que generalmente tienen que venir después de acciones más disciplinadas que incluso esta última. El tiro de Perasovic no ha sido cesta, es Smart Jackson. 3-1 prácticamente, canasta Brian Quinet. Necesita un tiempo que acaba de pedir el equipo yugoslavo por medio de su entrenador, Seliko Pavličević. 3 ataques consecutivos yugoslavos con pésima selección del tiro. 3 contraataques consecutivos de los americanos con 3 canastas muy fáciles. Normalmente cuando un equipo ataca rápido y mal, lo que se produce es que el contrario ataca rápido y bien. Y por primera vez en el encuentro, los Knicks han puesto por delante 33-32. Esto sucede cuando quedan 6-52 para el final. De Eros, en determinadas ocasiones no están
ayudando lo suficiente. Por cierto, el número 13, Savic, ya está en cancha. Pavicevic ha dado cuenta de que este es un momento importantísimo del encuentro y que si quiere tener alguna oportunidad de ganar el mismo, no puede dejar que los Knicks se marchen. Reconstruye su equipo, reconstruye sobre todo su juego interior con Savic. Es el hombre que hemos comentado que hacía falta que entrase en estas circunstancias. Bien, balón en juego, lo lleva Sretenovic. Le marca Mark Jackson. Atención porque ahora tenemos ahí a Savic y Gerald Wilkins pegado como una lapa a Tony Kukoc. Perasovic con el balón, Sretenovic. Kukoc. Balón a Naglic. Tiene ante él a Charles Oakley. Atención a la penetración. Sretenovic se la deja a Savic en no muy buenas condiciones. Y se ha consumido los 24 segundos de tiempo. Te iba a decir que ahora sí están defendiendo los americanos e incluso se ha culminado la jugada sin que el Pop 84 consiguiera lanzar a canasta. Fíjate que la aplicación defensiva sobre Kukoc es extenuante. Cuando recibe el balón no tiene ni un centímetro ni siquiera para botarlo, ya no te digo para tirar, ni siquiera para botarlo, y eso está maniatando a los yugoslavos, aunque en transición, como en esta última jugada, están un poco remisos en sujetarlo. 3-2, el balón va a Gerald Wilkins, que consigue canasta y forzar personal. Recuerda lo del que número dije, 15, Naglic. Recuerda lo que te dije ayer, que los partidos se ganan en defensa y se pierden en ataque. Y eso quiero decir que cuando en ataque fallas acciones por precipitación, o por fallo estrepitoso, o por mala selección, lo que fuere, generalmente provoca un buen contraataque, o al menos un buen ataque rápido del equipo contrario, generalmente digo fértil. Y atención a todos los televidentes de la segunda cadena de televisión española, momento de inflexión importante en el encuentro, a 6 minutos del final de la primera parte, los Knicks van por delante 3 puntos, pero lo más preocupante es lo que están mostrando de superioridad técnica en el juego. Ahora sí, se está mostrando una franca superioridad de un conjunto americano. Fíjate qué tipo de acciones. Canasta Charles Oakley. Rápidas de todo nivel, ahora en un contraataque con el aprovechamiento del cuarto hombre. Yo creo que en estos momentos hay una ruptura en el partido muy peligrosa para los yugoslavos. Atención a esa penetración, el balón le ha llegado a Savic, que está a punto de perderlo. Naglic, no entra el tiro. Los yugoslavos están muy remisos a la hora de lanzar con confianza a Savic. Y personal clarísima de Charles Oakley. Yo creía que le iban a poner un tapón a Savic, pero afortunadamente no ha sido así. Se ha balanzado sobre Oakley y prácticamente este hombre creo que tenía decidido, veremos en la repetición, hacerle falta personal por las buenas, así lo vemos. Pat Ewing se había lanzado al contraataque, no está en la acción defensiva, se había ido al contraataque y Oakley se ha visto obligado a defender a su hombre. Bien, 2 tiros para Savic. Es curiosa la circunstancia, ahora el árbitro reclama a un jugador yugoslavo que vuelva. Es obligatorio que los atacantes coloquen a 2 hombres ahí al rebote. Muchas veces en nuestra liga ACB lanza un jugador con buen porcentaje y el entrenador del equipo que está tirando decide que sus 4 hombres se replieguen para un contraataque. Ahí, con el nuevo reglamento en el Open y en la NBA, eso no es posible. El primer tiro de Savic no ha entrado. Los Knicks tienen en cancha a Oakley, Ewing, Jackson, Gerald Wilkins y Kiki Van de Wijk, prácticamente el quinteto titular. Mientras que por parte del Pop 84 está Naglic, está Tony Kukoc, Savic, Sretenovic y Perasovic. 6 ataques consecutivos sin anotar, ni siquiera ahora con tiros libres por parte del Pop 84. El balón se va afuera, favorable al Pop 84. Por cierto, a Perasovic lo ha sustituido el número 6, Pavicevic. Y ahí está Tony Kukoc jugando. La manera que tiene de agazaparse para conseguir marcarle Gerald Wilkins demuestra claramente que le han dado unas advertencias muy determinadas al respecto de la capacidad de este hombre. Atención a Pavicevic de 3, no entra el tiro. Impresionante lo que ha hecho Pat Ewing. Le ha hecho un 2-1 a Tony Kukoc en un lado de la canasta y cuando Kukoc ha doblado el balón ha sido Pat Ewing el que ha corrido todos los 14 metros de un lado a otro para tapar el tiro del jugador que ha lanzado. Han fallado, han contraatacado y han anotado. Realmente ahora los Knicks se están mostrando tremendamente superiores a los europeos. Jackson ha conseguido canasta y ha forzado personal, por tanto lanzará tiro libre adicional. La personal ha sido del número 4, es Sretenovic. Ahí tenemos a Jackson, tiro libre adicional. Siempre hace ese gesto. Jackson, al que vemos muchísimo más fuerte físicamente que en las 2 temporadas anteriores. Él mismo nos decía
el pasado jueves, que se había sometido a un fortísimo trabajo físico a lo largo del verano, y los yugoslavos, con las ideas muy poco claras, se les ha puesto la pared en la mente, que suele suceder en algunos momentos, y confiamos en que se recuperen por el bien del encuentro. Atención a esa penetración de Pavicevic. Y finalmente sucede nuevamente lo mismo. Los 24 segundos de la regla NBA le están pesando como una losa al Pop 84. Amigo, ahora están realmente defendiendo los Knicks, pero es que además los yugoslavos tienen escondido el brazo. Nadie se atreve a tirar. Ahora veremos en ese 4 contra 2. Pues no, pues sí. Bueno, Naglić, no... canasta, 39-34 Knicks, pero indudablemente la superioridad en este momento es mayor que la que refleja la puntuación del marcador. Es cierto, son 5 puntos, aún pueden dar gracias. Yo creo que la aplicación defensiva americana está causando estragos, aunque su ataque sigue siendo pues un tanto deslavazado. Parece ser que ahora me toca a mí, luego te toca a ti, y eso tampoco conduce a acciones demasiado positivas. Como en ese tiro de Kiki Van de Wijk de 3 metros lejísimos, a Savić le han puesto un gorro. Savić nuevamente ha cogido el balón y ha forzado personal. De Pat Ewing, por lo que parece. Si fuese de Ewing, sería la tercera, lo cual le llevaría automáticamente al banquillo. Ah, no, ha sido de Charles Oakley, la tercera de este hombre, que sí se va al banquillo, siguiendo unas normas establecidas en la NBA. Si haces 3 antes del descanso, te vas al banquillo, porque como dice la aritmética más elemental, 3 y 3 son 6, y a la sexta te echan. Guarda sus mejores hombres. Stu Jackson, que ahora va a dar entrada a Moučić. Savić, el primer tiro entra. Savić lleva una horripilante serie de 2 de 7 en tiros desde la línea. Muy de acuerdo con el 4 de 11 que lleva su equipo desde tiros libres, que es un porcentaje, indica un porcentaje de un 36%. Que es realmente penoso, penoso para cualquier equipo. No mucho mejor, un 33%, 3 de 9 para los Knicks de New York en tiros libres. Segundo tiro de Savić. Dentro también, 39-36, el Pop 84, pendiente, o pendiendo, mejor dicho, de un hilo. Se está manteniendo en el encuentro, a pesar de que técnicamente está siendo inferior en este segundo cuarto. Pat Ewing con el balón. Mustaf está en el poste bajo, pero no recibe de Gerald Wilkins. Ese es Kiki Van de Wijk, nuevamente Wilkins. Wilkins a punto de perder, el árbitro le pita pasos. Efectivamente, mientras votaba, ha tenido mal control de balón y ha acabado cometiendo una violación. No puede ser posible el cambio. Aquí querían los americanos entrar a Morris Chicks, pero no ha sido posible. Los yugoslavos parece que están estirando un poco la cabeza dentro de la angustia que han vivido en los últimos instantes. Savić con Kukoč. Kukoč marcado por Gerald Wilkins. Ese es Naglić. El balón no entra nuevamente. Pase interior. Se estorban los dos jugadores yugoslavos. Y además son los dos mejores, Savić y Kukoč. Balón en posesión de los Knicks. Entra en cancha Moučić por Mark Jackson, que ha tenido una lucida actuación en los minutos que ha estado en cancha. Una lucida actuación, y exceptuando a Charles Oakley, fíjate el equipo que tienen los Knicks ahora en pista. 4 titulares. Bien, pues el quinto hombre es precisamente ese, Gerald Mustaf, elegido en la primera ronda del draft de este año. Ahí está Ewing, catacroc. Acaba de cortar por la zona como si fuese un acorazado. No sabemos si el Potenkin... Y canasta y personal, 41-36, 2:44 para el final de la primera parte, tiempo muerto en la cancha. La zona yugoslava, vemos cómo se abre. Cuco, el desarrollo de este Pep McDonald's, y si está disfrutando del espectáculo ofrecido. Pues bueno, me está pareciendo un espectáculo muy bueno para el público, ¿no? Y sobre todo, pues, bastante emocionante. Sobre todo, no se puede ver estos partidos normalmente aquí en España, o sea que es muy importante. ¿Y el Palau Sant Jordi, qué te ha parecido? Bueno, la primera vez que he entrado y estoy bastante sorprendido, ¿no? Muy bonito, sobre todo muy grande y muy bien hecho, que normalmente esos palacios normalmente solo se ven en Estados Unidos, o sea que creo que para la ciudad de Barcelona es muy importante ese estadio. ¿Esperas jugar algún día aquí un partido de tenis? Esperemos que sí, y entonces creo que sería todo un éxito para el tenis y sería sobre todo pues una sensación nueva, ¿no? Un palacio tan grande, creo que no se ha hecho ningún torneo todavía.
Bien, pues mientras tanto estábamos viendo estas estadísticas que son suficientemente indicativas. Kukoč sigue siendo el máximo asistente del encuentro con 6 en lo que llevamos de partido. Recordemos 2.44 para el final de esta primera parte, que se está torciendo claramente para el equipo yugoslavo. Y sobre todo en este segundo cuarto, Knicks 41, Pop 84, 36. Pero todavía la diferencia en el marcador no es como para tirar la toalla, Juan María. Personalmente pienso que en estos 2 minutos 44 segundos, uno de los grandes objetivos del Pop 84 es que la ventaja americana no supere esos 5 puntos. Creo que sería muy difícil el partido para ellos en el caso de que se produjera un aumento en esa ventaja en el marcador. El tiro adicional ha sido anotado por parte de Pat Ewing, 42-36 para los Knicks. Ahí lleva el balón Pavicevic, atención, a punto de robar. Balón en posesión de los Knicks, que están jugando bien en defensa. Y además el hombre que ha intentado robar ese balón sobre la línea de 3 puntos era nada más y nada menos que el 5, el Pat Ewing. Ahí está Mouchix. Se nota ya en las acciones de los jugadores americanos una distensión clara. Ewing de repente se ha dado cuenta de que se ha alquilado una autopista más o menos desde Barcelona hasta Zaragoza y la está utilizando sin pagar peaje. 2 puntos más de Patrick Ewing, 44-36. Savic no entra. Muy poca confianza ya en los jugadores yugoslavos. Ahí está Ewing, canasta de Patrick Ewing. Atención, porque Ewing está ya en 12 puntos. Estaba de palomero. Han entregado un poco las situaciones. Vemos que en ataque Kukoč está totalmente secado, desfondado. Wilkins está a un palmo de él, a un centímetro de él. Encima viene otro, ayuda y le quita la pelota. Six, que se la deja Wilkins. Ha sido el premio a su labor defensiva. Es cierto, una jugada bellísima ahora de Mouchix. De compañerismo sensacional. Me está dando la sensación eso, precisamente, que los Knicks de New York es más equipo que el otro día, hay más voluntad de trabajo de conjunto que el otro día, y creo que el partido frente a los italianos se lo tomaron un poco como lucimiento personal y cuando se dieron cuenta estaban casi casi perdiéndolo. El tiro de 3 puntos de Sretenović no ha entrado. Se nota una cierta desesperación en los ataques del equipo yugoslavo. Atención, porque los Knicks están empezando a jugar distendidamente y eso puede ser de un peligro mortal. Pase sensacional del 5 al 1 que estaba debajo de la canasta. Y entonces abran, señores, los libros de texto, porque me parece que vamos a empezar aquí a ver un clinic con árbitros. El tiro es de 3, ni siquiera toca el aro. Ahí está Gerard Mustaf. Le roba el balón Toni Kukoč, que se cuelga. Muy buena acción de Toni Kukoč, que parece ser el único jugador yugoslavo que está técnicamente a la altura de los americanos. Estamos entrando en los últimos 30 segundos de juego. La cara de Stu Jackson ya es distinta. 50-38. Wilkins no es canasta. Balón para el equipo yugoslavo. 3 contra 2. Y canasta Popovic, que ha entrado contando con el apoyo de sus dos compañeros en el contraataque. Dos jugadas que rebajan un poco la desventaja que tenían hasta los instantes últimos. 10 segundos para acabar este segundo cuarto. 50-40. Últimos segundos de esta primera parte. Chicks, balón interior a Kiki Van de Wijk, sobre el que ha hecho personal el número 6, Pavicevic. Que ahora precisamente creo que ha solicitado un nuevo tiempo muerto. No creo que sea una brillante acción, puesto que si no me equivoco... Pavicevic es el entrenador. Efectivamente. No creo que sea una buena idea, precisamente porque el balón sigue en posesión de los americanos. Es más fructífero ese tiempo muerto para los New York Knicks, puesto que podrán organizar, y gratis, una jugada de ataque para estos últimos 1 segundo 3 décimas que quedan. Angustiosos los... Y a no creer en absoluto en sus posibilidades. Kiki Van de Wijk está en la línea de tiros libres. Y vamos a ver qué sucede. Han tenido además, Ramón, un bajón físico creo que tremendo los yugoslavos, ¿eh? Posiblemente están echando a recordar, o están recordando, sería mejor decir, el esfuerzo que tuvieron que realizar el pasado jueves. Van de Wijk ha conseguido anotar el primero de sus 2 tiros libres.
El segundo también, el marcador 52-40, balón largo, interceptado por Gerard Musta. Final de la primera parte, Knickerbockers de Nueva York 52, Pop 84-40, cuando nos vamos a la publicidad. Vamos. Don Juan María Gabaldá, su turno. Pues estadísticas relevantes al hilo de lo que ha dicho Pedro Barthe, Juan María. Pues efectivamente, el lanzamiento exterior muy malo, Toni Kukoč sujetado agresivamente por sus marcadores, en especial por Wilkins, el equipo del Pop 84, un triple de 7 intentos, un 14%, no muy buen porcentaje en algo habitual, pero también destacaría algo curioso, que de los 12 tiros libres que han lanzado solo han metido 5, circunstancia muy poco habitual, como decía, un 41% es un porcentaje ridículo para cualquier equipo, hay que estar sobre por encima del 75% como mínimo. Ha comenzado la segunda parte con personal de Tabak sobre Patrick Ewing, que parece que sigue abonado la autopista que hemos dicho antes. Dos tiros libres para él y estamos con 52-40 todavía en el marcador. Vamos a ver si Ewing incrementa la diferencia de su equipo. El primer tiro ha entrado y ahí va el segundo. El segundo no ha entrado, el rebote ha ido para Gerald Wilkins. Wilkins, ahí está Kiki Van de Wijk de 3, no toca ni el aro. Este hombre está total y absolutamente fuera de forma. En los dos encuentros disputados aquí en Barcelona, Kiki Van de Wijk no ha demostrado ninguna de sus condiciones como tirador. Le han fallado las coordenadas, esa distancia del lanzamiento de 3 puntos un tanto más próxima que en la NBA. No le ha dejado calcular bien su lanzamiento y ha hecho un tiro de los que llamamos pues pajareros en el baloncesto. Bien, los Knicks están con su quinteto titular en cancha en el comienzo de esta segunda parte. Un tiro por elevación realmente precioso del número 6, Pavicevic, 53-42, Knicks de Nueva York. Los Knicks decíamos que están con Mouchix en cancha, así como Patrick Ewing, Kiki Van de Wijk, Charles Oakley y Gerald Wilkins. Quinteto titular, por tanto, en cancha. Mientras que por parte del Pop 84 están en el terreno de juego el número 6, Pavicevic, el número 7, Toni Kukoč, el número 11, Tabac, el número 13, Savic y el número 5, Perasovic. Hay una interrupción, no sé exactamente qué sucede, con algún cuidador, quizá... Se ha desconectado una de las máquinas de 30 segundos o de 24 segundos en este caso. Ahí están observándolo. El reloj que controla el tiempo de posesión en cada jugada. Vamos a ver si escuchamos lo que dice el árbitro. Este es Jeff Kersey, árbitro de la NBA. Y ese es justamente el problema que hay en este instante. Vemos que el otro reloj está perfectamente, está indicando los 24 segundos de un ataque. Ese que ven ustedes al fondo, a la derecha, está bien. El que está mal es el que está precisamente en la esquina donde está sentado el equipo de Nueva York, en el banquillo neoyorquino. Ahí ya parece que todo está correcto. Se va a poner el reloj en los segundos que tienen que contar, puesto que al ir el balón fuera se descuentan los que queden. 19 segundos es lo que les queda a los Knicks en este ataque. El balón lo lleva Gerald Wilkins, que bota con la izquierda, como podemos ver. Chicks casi se aprovecha del hueco dejado ahí por Tabac y va a haber campo atrás. Efectivamente, así es. Balón en posesión del Pop 84. Tanto extraña la entrada en este tercer cuarto por parte de los dos equipos, incluso esta última jugada así avala el comentario. Creo que de verdad los yugoslavos, si salen mentalizados y la fuerza física, las condiciones les responden, todavía podemos ver partido. Gerald Wilkins acaba de cometer personal sobre Toni Kukoč. Haciendo un poco bueno tu comentario, puesto que ahora están más frescos los yugoslavos, lógicamente, después de haber descansado. El balón lo lleva Tabac, que se juega ahí. 2 puntos, 53-44. La barrera psicológica de los 10 ha sido traspasada por el Pop 84. Wilkins, balón en posesión de los Knicks. No olvidemos que en el segundo cuarto
los Knicks les han sacado 16 puntos de ventaja en tanteo parcial a los yugoslavos. Efectivamente, en el segundo cuarto el tanteo parcial del mismo ha sido 32-16. Canasta fácil de Kiki Van de Wijk, que consigue su punto número 6 en el encuentro. 55-44 Knicks. Kukoc sale a por él. Patrick Ewing, y ahora, como consecuencia de esa frivolité en defensa, pues el señor Moučić no ha podido aguantar los centímetros del atacante yugoslavo correspondiente, que era Tabac. Ahí está. Vemos cómo intenta llegar Pat Ewing, pero no lo logra. Y dos tiros para el jugador yugoslavo. Pat Ewing había hecho una ayuda sobre su compañero que defendía a Wilkins, que defendía a Kukoc, pero no hay que olvidar que el jugador yugoslavo, Tony Kukoc, es un magnífico pasador. Ha dado un pase en adelantada a Tabac, que ha aprovechado al menos para conseguir lanzar esos dos tiros libres, de los cuales no ha anotado ninguno. Moučić con el balón. 55-44 sigue siendo el resultado. Este es Gerald Wilkins. Chicks, Wilkins, Oakley, Van de Wijk, Chicks. El rebote para Pat Ewing. Nuevo ataque de los neoyorquinos. Gerald Wilkins. Wilkins. Van de Wijk. Van de Wijk con la izquierda. No es canasta. Balón despejado de cualquier manera por parte de Tabac. Nuevo ataque por parte del equipo neoyorquino. Ha pisado la línea lateral el jugador neoyorquino. Por tanto, balón en posesión de los yugoslavos. Hay que tener en cuenta algo que puede demostrar con qué seriedad se han tomado el partido los jugadores de los Knicks. No está ni un minuto. Ha estado en pista el reserva habitual de Pat Ewing, Eddie Lee Wilkins. Efectivamente, el único momento que podría haber estado su entrenador ha optado por la decisión de jugar con hombres más bajos, con ninguna torre, y esto ha motivado de que Wilkins no entrara en juego. Ahora los dos equipos están un poco imprecisos en sus acciones y las circunstancias de ataque, las jugadas de ataque, se repiten sin demasiada efectividad. Balón alto para Ewing, sobre el que ha habido personal del número 5, Perasovic. El juego, tal y como está discurriendo en este segundo tiempo, es claramente desfavorable al Pop 84, puesto que el equipo yugoslavo no reacciona, y a medida que van pasando los segundos, el equipo que pierde suele pensar más claramente en que va perdiendo, y esto suele ser un importante hándicap. Ahí está Ewing. El tiro no entra. El señor Ewing lleva una serie muy mala de tiros desde la línea, de 3 de 8 es la serie. Ahí está, un 37%. Y el segundo tampoco entra. Rebote Savic finalmente. Controla Kukoc. Ya le está esperando Wilkins. Vamos a ver qué realiza en este ataque el equipo yugoslavo. El tiro es de 2. Dentro. Estaba pisando ligeramente Pavicevic. Si sueltan la mano, los yugoslavos conseguirán algo que es muy importante: no irse a jugar las posibilidades anotadoras cerca de la canasta, donde el potencial de Ewing imprime mucha fuerza y mucha ventaja defensiva sobre este tipo de jugadas. Yo creo que los yugoslavos deben insistir en buscar el lanzamiento exterior, arma que por ellos utilizada y de forma muy buena generalmente en su juego, y que hoy se les ha quedado el brazo encogido. El señor Kiki Van de Wijk parece que nos ha oído antes y acaba de conseguir su primera canasta triple del encuentro. Está en 11 puntos Van de Wijk, y ese es el resultado, el que ven ahí, 58-46 Knicks. El juego continúa. El pase llega a Tabac, que consigue finalmente la canasta. 58-48, la ventaja todavía no es excesiva. Van de Wijk, Oakley, ese es Gerald Wilkins, Ewing. Ewing, magnífico pase a Chicks, que ha cortado por la zona y ha conseguido una canasta fácil bajo el tablero yugoslavo. Pase interior a Pat Ewing, y como hombre de poste, todos los demás jugadores cortan alrededor o sobre él hasta que uno de ellos lo hace con mayor ventaja y recibe asistencia del pívot americano. Jugando en ataque el Pop 84, el balón está en posesión de Pavicevic. Vaya lío que le está haciendo en la defensa. ¡Qué gran pase! Y hemos visto en aproximadamente 5 segundos
toda una sucesión de magníficas acciones defensivas y ofensivas que Juan María Gabaldá nos va a relatar a continuación. Es cierto, extenuante presión de Wilkins sobre Kukoc, que al final ha conseguido resolver penetrando hacia canasta y además doblando el pase para que en asistencia pueda nutrirse Savic de dos puntos y un tiro libre adicional. 60-50, tiro adicional para Savic. No entra el tiro, el rebote finalmente para Oakley, es Schick. Balón interceptado con muy buena lectura del juego por parte de Toni Kukoc. Estamos viendo una estadística demoledora, el Pop 84 está en un 33% de aciertos en tiros libres. Gerald Wilkins, no entra el tiro, el rebote ha sido conquistado por el Cureton, que está en cancha, y finalmente los yugoslavos a trancas y barrancas han conseguido hacerse con el balón, son 4 contra 3, pero ahora la ventaja no vale para nada porque se ha hecho con el balón Gerald Wilkins, que ha alimentado ahí a Charles Oakley, que ha conseguido una canasta fácil. Pues un 4 contra 3 mal jugado, ha coincidido ese tiro cómodo y fácil de Oakley para anotar nuevamente. Kukoc. Atención al ataque de la formación balcánica. Nuevamente la defensa de los Knicks ha funcionado mejor que el ataque de los yugoslavos. Y ahora el señor Van de Wijk se le ha ido el balón por detrás. Hay tiempo muerto en la cancha, solicitado por Stu Jackson. 6:48 para el final del tercer cuarto. Knicks 62, Pop 84-50. Yo insistiría en el para sujetar a Kukoc. Fíjate que es un hombre también delgado como él, pero mucho más fibroso y mucho más rápido. Yo creo que es una buena decisión por parte del entrenador. En otro momento ha empleado a Trent Tucker, pero normalmente, prácticamente durante todo el partido, es Gerald Wilkins el que se encarga de él. No sé si habrá algún equipo europeo que tenga un jugador con las características físicas y en este partido creo que hasta mentales de Gerald Wilkins. Lo cierto es que Kukoc ha tocado un balón únicamente en condiciones en este segundo tiempo, en lo que llevamos de segundo tiempo, y ha sido un pase rapidísimo en el que apenas ha estado en posesión de la bola unas décimas de segundo para dar una asistencia a Savic. Ese es el valor del marcaje que está sufriendo el señor Kukoc, que ahora corta por la zona, como podemos ver, y ha habido personal de Mo Chicks, el base de los neoyorquinos. Es la cuarta personal de Mo Chicks, lo cual posiblemente le hará abandonar la cancha, y ya ha sido sustituido por Mark Jackson. Jugando los balcánicos, ahí está Pavicevic. Intenta bloquear y darle un poco de respiro a su compañero Toni Kukoc, ese Savic. Se han hecho un lío los yugoslavos. Los yugoslavos, que en Europa pasan por ser un equipo con magníficos fundamentos y dominio del balón, están mostrándose en este territorio del juego de manera un tanto deficiente ante los poderosos neoyorquinos. Un cambio táctico en los yugoslavos por primera vez en todo el partido y en el torneo. Juega con tres hombres grandes, Savic, Tabak y el hombre que ha estado jugando prácticamente toda la primera y segundo cuarto, Naglić. Juegan los tres hombres grandes en pista y luego con dos pequeños, entre comillas, puesto que uno de los pequeños mide 2'7", que es Toni Kukoc. Es decir, cuatro hombres por encima de los 2'5 metros por parte de los yugoslavos, que creo que se intentan situar en una zona aparentemente 1-3-1. Ahí está Gerald Wilkins, que ha forzado personal en esa acción que hemos visto. Está en cancha Zoran Sretenovic, el número 4 del equipo yugoslavo. Gerald Wilkins en la línea de tiros libres. Ahí está Mark Jackson hablando con Stu Jackson. Wilkins, 2 tiros libres. Savic, 4 personales. Atención a este dato. En este encuentro se expulsa por 6. Así que 2/3 del cupo cubiertos por Savic. Y parece que su entrenador no puede permitirse el lujo de sustituirlo. Segundo tiro de Wilkins, dentro también. 64-50 Knicks de Nueva York. Jugando en ataque. Ahí lo tenemos. Es Sretenovic, marcado por Mark Jackson. Tabach votando, cosa que no es muy recomendable en un jugador de sus características. Kukoc marcado, fíjense ustedes cómo, por Gerald Wilkins. Balón robado por Charles Oakley. Estamos viendo una lección defensiva
fundamentos, flexión, posición del cuerpo, las manos como alternan el contacto con el jugador que marca, no le está dejando prácticamente ninguna dirección hábil para que Kukoč pueda salir en dribbling y mejorar su posición para intentar el lanzamiento. Insisto que es una acción de libro, y ahora incluso en estas posiciones que Kukoč se ha ido a buscar más abajo, recibe la ayuda de los compañeros en un doble bloqueo. Ahora sí que ha conseguido zafarse, porque las ayudas defensivas de los americanos han brillado por su ausencia. Y porque Toni Kukoč ha hecho un cambio de ritmo realmente fantástico. Kureton es el hombre que ha sustituido a Patrick Ewing en las filas de los Knicks hace ya un rato. Ese es Sretenović canasta. Tal vez esto le vendría bien al Pop 84, romper un poco el ritmo lento del encuentro para intentar buscar intercambio de canastas que lo sitúen con confianza a la hora de lanzar. Ahí está Wilkins, el tiro no entra, el rebote para Naglić. Es Sretenović, Kukoč. Kukoč que no ha lanzado, pero sí un pase que ha sido cortado por la defensa neoyorquina. Toma el centro, lo ha tomado Gerald Wilkins. Ha hecho pasos Mark Jackson, que se enfada. Nos imaginamos que con él mismo. Con él mismo, porque ha cometido una infracción cuando la ventaja en el contraataque parecía clara para su equipo. Patrick Ewing se dirige ya a la mesa de anotadores para salir nuevamente a cancha. También Trent Tucker por parte de los americanos. Tiro de tres de Kukoč dentro. Y está claro que las gotas de calidad extra las pone este hombre en el equipo yugoslavo. Tiempo muerto de Stu Jackson, 66-57 a 4:25 del final del tercer cuarto. Stu Jackson no ha querido que pasase ni unos segundos más. Los tiempos muertos están para eso, lo ha pedido rápidamente. Y además intuyo que el cambio que tenía preparado de Tabak por parte de los neoyorquinos, Gerard Mustaf. No, perdón, Charles Oakley, Mark Jackson, Patrick Ewing, Kiki Van de Wijk, y efectivamente ha sido sustituido Gerald Wilkins, como tú decías, por Trent Tucker. Jugando en ataque el equipo neoyorquino, Jackson, Oakley. Están en una zona 1-2-2 los yugoslavos. Ewing. No ha sido canasta, el rebote para Naglić. Ese es Kukoč, al que marca Trent Tucker ya. Muy buena combinación yugoslava que no se salda con canasta. Personal Patrick Ewing, que ha empujado a Savic en el salto por la posesión del balón. Bonita la jugada tras esa defensa 1-2-2. Cuatro hombres por encima de los 2,5 metros colocados en caja. Y un hombre, el pequeño, que es el hombre punto de la defensa, el hombre delantero de la defensa, está obligando a los Knicks a fallar las cuatro últimas posesiones de balón. Los del Pop 84 levemente están mejorando, al menos en el resultado, y yo creo que eso también marcará un nuevo hito psicológico en estos partidos. Tal como decía Pedro Barte en la transmisión del partido para el tercer y cuarto puesto, estas idas y venidas de un encuentro como este, en el que hay tiempos de 1:20, de 1:40, 7 minutos para cada uno, 7 tiempos muertos para cada uno, luego posibilidades de interrupción por cualquier cosa, cambios constantes, no ayuda precisamente a mantener una estabilidad, y ahora son los americanos los que una vez más han vuelto a fallar. Y atención, porque el Pop 84 se puede situar a 6 puntos, cosa que pasa con esta canasta de Naglić. 66-60. Después de todos los avatares vividos, estamos a esa distancia. Pero acaba de llegar el señor Tucker y nos acaba de pinchar el globo nuevamente. Y nos quedamos sin regalo. 69-60. 9 de ventaja para el equipo neoyorquino. Savic, que no sabe muy bien a quién pasar. Es Sretenović, Toni Kukoč. El pase magnífico a Savic, que no sabemos por qué ha decidido hacer eso. Se ha ido por el lado que no debía de haberse ido, ha hecho pasos. Está ahora Toni Kukoč desde el centro de la pista, le reclama con un gesto bien evidente que tire, que no pasa nada, que tire. Que si no, no se puede jugar al baloncesto. Hacerlo todo bien para dárselo al hombre mejor colocado y este no decide tirar es un suicidio para el equipo. Gerard Mustaf está en cancha sustituyendo a Oakley. Media vuelta en suspensión característica de Pat Ewing, 71-60. Nuevamente se van los neoyorquinos. Ewing está con 15 puntos ya en el encuentro. Ahí tenemos a Kukoč, marcado por Trent Tucker, que parece menos sólido defensivamente que lo ha sido hasta el momento Gerald Wilkins. Si no personal, menos, Tucker. Si no menos sólido, sí al menos con menos posibilidades aparentes. Es decir, fíjate que cuando recibe Kukoč, él cede ya
un metro al menos, cosa que Wilkins no hacía en ningún momento. Wilkins se escondía prácticamente debajo de Kukoč, diciéndole, pasa por donde quieras, pero ni por la derecha ni por la izquierda, simplemente por encima mío. Bien, ha abandonado la cancha Savic, el número 13, y su lugar en el campo lo ha ocupado un hombre pequeño, Perasovic. El primer tiro de Kukoč no ha entrado. Es la primera vez que está Toni Kukoč en la línea de tiros libres. Hasta el momento ha forzado 5 personales, pero esta ha sido la única de tiro hasta el momento. Ahí están, 13 puntos y 10 asistencias de Toni Kukoč. Continúa el juego, Gerard Mustaf ha vuelto a recuperar el balón. Rebote que finalmente llega a Pat Ewing, canasta Pat Ewing, que ya está en 17 puntos. Es precisamente el único hombre que no consiguen ahogar con esta zona, los yugoslavos. Si bien controlan mejor los hombres exteriores, ahí hay un hueco en el centro que Pat Ewing consigue aprovecharlo una y otra vez. Kukoč con el balón. Canasta Toni Kukoč. 15 puntos para este hombre. 73-63. Kukoč mantiene en el partido a su equipo. Brian Quinet falla el tiro. El rebote ha ido finalmente para el propio Kukoč, que inicia el contraataque. Que ya no es contraataque, claro, es Retenovic. Naglić. Es Stabak. Aquí no tira nada más que uno. Es Retenovic de tres. No. Personal en ataque de Naglić, que se enfada consigo mismo. Es para enfadarse, Ramón, porque no es una jugada muy buena por parte de este jugador que tienen en imagen, ir al rebote de ataque compitiendo con el jugador más bajo de los Knicks en esos momentos en pista. 2-0-5 para Naglić, 1-80 y algo escaso para Jackson, y tener que empujarlo para capturar el rebote no es precisamente una feliz actuación. 1-87 exactamente el señor Jackson, que está en la línea de tiros libres como consecuencia de esta personal que sobre él ha cometido Naglić, el número 15 yugoslavo, Aramis Naglić, 25 años, 2'4 de estatura. Están ya muy relajados, se les nota a los jugadores neoyorquinos. Segundo tiro para Mark Jackson, 75-63. Jackson está en 6 puntos. Ese es Retenovic. Tabak le intenta ayudar, hay un doble intento de bloqueo ahí para que este hombre pueda circular con precisión por el perímetro. Ha habido personal de Quinet sobre Perasovic. Ese es Paul Silas, uno de los entrenadores auxiliares de Stu Jackson. No han reclamado mucho la falta porque era muy clara frente a la posición de ellos mismos. Este jugador, Quinet, ha sujetado por el pantalón a Perasovic cuando este se desplazaba hacia canasta. Perasovic, primer tiro dentro, 7-5, 6-4. Estamos a 1-22 del final del tercer cuarto. Segundo de Perasovic dentro, a 10 puntos está el Pop 84 de los Knickerbockers de Nueva York. Mark Jackson con la bola, marcado por Retenovic. Ese es Gerard Mustaf, canasta Gerard Mustaf. 12 son nuevamente los puntos. Es decir, se mantienen las diferencias con las que terminó la primera parte. Es Retenovic. Recibe Toni Kukoč. Intentan aclararle un poco la cosa. Hace volar a Trent Tucker. Le deja muy buen balón a Tabach, canasta. Ahí es donde Kukoč ha demostrado su calidad. Ha visto que estaba muy desequilibrado para intentar en condiciones el tiro y ha preferido pasar en el aire. Tiene una capacidad para hacer jugar y aprovechar las acciones de anotar a sus compañeros tremendas. Un hombre que en circunstancias límite, como ese salto en el aire, ya estaba prácticamente perdida la posesión y ha conseguido dar el pase. Ahora vemos el triple de Tucker. Triple realmente largo de Tucker, 80-67. Pase nuevamente de Kukoč, ha hecho doble clarísimo. Ha botado dos veces contra el suelo. El señor Tabak. Pero Tabach, tal y como está, pues con 20 años, seguro que si sus entrenadores le dan minutos dentro de un par de años, será un pívot temible. De esas cosechas que suelen surgir por ahí. Ewing, 19 puntos. Pop 84 opta por la opción de permitir que Kukoč sea el hombre que ya baja la pelota. Que coja los rebotes, que suba la bola.
En fin. Personal por moverse en el bloqueo del señor Perasovic. Quedan 11 segundos y una décima para el final de este tercer cuarto. Hay saque de banda. Lo efectuará Mustaf. Muy relajado todo el partido ahora. Yo creo que los yugoslavos han hecho su último esfuerzo para intentar acercarse. Lo han hecho un poco, pero de nuevo han perdido la posibilidad de tener opción para este partido. Mustaf proviene canasta de Ewing, 21 puntos. Mustaf, decíamos que proviene de la Universidad de Maryland. Estaba en el segundo año de universidad, podía haber seguido dos años más, pero ha preferido pasarse al profesionalismo. De ahí que los Knicks consideren que sea oportuno pasar por el baloncesto europeo durante unos segundos. Ha terminado el tercer cuarto, 84-67 Knicks, cuando nos vamos a la publicidad. Por el segundo 3, el último cuarto de este encuentro. Sigue el mismo resultado, únicamente se ha producido el salto inicial. La bola, como ven todos los telespectadores, en posesión del equipo yugoslavo. Ahí está Kukoc con su calvario particular, en este caso se llama Trent Tucker. Y ha habido personal. Atención, porque está en cancha por parte del Pop 84 el número 14, Avi Lester, que es un jugador norteamericano que mide 2'6 de estatura. Ahí lo tenemos. Esta es una novedad, puesto que habitualmente los equipos yugoslavos no tienen jugadores extranjeros. Y ahí está Lester consiguiendo su primera canasta. 84-69. Contestada la cuestión por Trent Tucker, que ya está en 13 puntos con ese triple mortífero. Sretenovic, Kukoc marcado por Tucker. Ahí está Sretenovic intentando la penetración, balón atrás. El tiro del jugador estadounidense de la formación balcánica no ha sido bueno. Pase, canasta, Quinet. Muy desdibujado ya el juego transalpino en estos momentos. Yo creo que ya la definición es concreta y clara. Van a buscar otro tipo de situaciones. Creo que la prueba incluso de este joven jugador americano que tienen ahí preparándolo para ver si es útil o no para las competiciones que ellos van a disputar, me indica todo esto. Por parte de los Knicks mantienen la tónica que esos minutos antes de empezar el partido nos habían indicado con sus caras, con sus gestos. Querían ganar, querían jugar y querían machacar al rival europeo. Una nueva pérdida de posesión de balón por parte de los yugoslavos por no haber accedido al lanzamiento a canasta debido a la presión defensiva, que cada vez se hace más extenuante, puesto que cada vez las condiciones físicas yugoslavos, de los yugoslavos, se van más abajo en proporción, sobre todo a los americanos de los Knicks de New York. Ha habido un buen robo de balón en defensa, pero finalmente la cuestión acaba con ese tiro en el que Ewing ha tropezado y no ha conseguido nada positivo. Le han empujado claramente a Kukoc en esa acción. Balón en posesión de los Knicks, dicen los árbitros. Y será Mustaf el que ponga el balón en juego sobre Mark Jackson, que ya sube la bola con esa sanfazón, con esa tranquilidad de los partidos que se juegan en los patios de los colegios. Ahí está Quinet. Canasta de Quinet tras haber conseguido su propio rebote. 91-69, Nick. Naglitz se la ha dejado a Kukoc de 3, no entra el tiro. Y balón, vamos a ver, no se ponen de acuerdo los dos árbitros. Personal, dice Kersey, de Gerald Mustaf. Bueno, pues no ha parecido muy clara la falta, pero en estos momentos pues tampoco pasa nada. Pero lo que parece más serio es que Naglitz se ha hecho daño en un tobillo. 16 puntos ha conseguido este hombre. Ya ha sido superado en el cociente particular de su equipo por Tony Kukoc, que ya lleva 17. Mientras que el máximo anotador del encuentro hasta el momento está siendo ese hombre que tenemos ahí, Pat Ewing, con 21 puntos. Naglitz, un hombre que si bien la temporada pasada no disponía de muchas oportunidades, realmente tener delante pues a Savic, que hoy todavía está aquí, pero los dos hombres que han marchado
del equipo yugoslavo, Dino Raja y Sobin, al baloncesto griego, este último, pues ahora ha dado opción a que tanto él, Naglić, como el propio... Las competiciones olímpicas de baloncesto, con un aforo también notable, y el Fútbol Club Barcelona, repito, va a tener que plantearse qué es lo que representa no jugar aquí, como punto central de cualquier tipo de reflexión sobre la evolución de su sección de baloncesto. Personal Quinet, el partido lógicamente entra ya por unos derroteros en los que el resultado pues es suficientemente obvio y claro como para que nos fijemos únicamente en acciones individuales, Juan María. Sí, acciones individuales que esperamos todos pues que sean suficientemente lucidas por parte de los americanos. Así será, yo me imagino que por parte de Kukoč quizá también, pero quiero insistir en que los jugadores yugoslavos, por ejemplo, me sorprende mucho el partido que ha hecho, el mal partido que ha hecho Perasović hoy, totalmente desdibujado, escondido, casi con ganas de no estar ahí. Y en cambio este hombre que tiene el balón es el jugador que quizá más ha acompañado a Naglić, quizá más ha acompañado a Toni Kukoč en la voluntad de vencer. Canasta Perasović, pase sensacional Kukoč. Así están las cosas. Kukoč está ya en 11 asistencias, lo cual da una idea de la categoría de este hombre. Canasta Ewing, 23 puntos. Está claro a quién querían ver jugar el público barcelonés. Cada vez que Pat Ewing coge el balón dentro de la zona y se prepara para lanzar, los flashes desde las gradas se disparan de las cámaras fotográficas. Naglić de 3. 93-74, 19 de ventaja para el equipo neoyorquino. Naglić está ya en 19 puntos y toma la cabeza de su equipo en cuanto a anotación. Jackson le ha dejado un balón muy bueno a Mustaf, personal del propio Naglić. Tercera. Dos tiros libres para este Jorod Mustaf, que les contábamos antes, proviene de la Universidad de Maryland. Es rookie, novato, podía haber seguido dos años más en la universidad, puesto que solamente era sophomore. Ha considerado oportuno pasarse al profesionalismo. Nació el 28 de octubre del 69. Por tanto, tiene 20 años, va a cumplir 21 el 28 de este mes. Ahí lo tienen ustedes. En un momento del mes de agosto estuvo cerca del Fútbol Club Barcelona, que finalmente decidió fichar a Piculín Ortiz. Es un jugador que quizá no ha demostrado mucho aquí. Yo lo que pienso es de que es un jugador joven, jugador que le falta todavía mucha experiencia. Tal vez ese paso a la NBA parezca un poco prematuro, pero el tiempo dirá. Ha hecho pasos ahora mismo Mustaf. No, vale la canasta. No ha sido paso, sino personal. Mustaf, para completar su currículum vitae, por así decirlo, pues hay que también decir que mide 2'8". Ha conseguido canasta y ahora tiro libre adicional. Que para los 2'8 de estatura que tiene no es nada despreciable la velocidad de traslación que ha demostrado en esta última jugada. El rebote para Savić es Retenović. Perasović intenta cortar por la zona, marcado por Quinet. Tiro de 3, no entra. Rebote a Mustaf, casi se le escapa. Finalmente se ha hecho con el control del balón. Ese es Mark Jackson. Jackson a una mano. Magnífico balón a Quinet, que se ha hecho un lío. Y hablando un poco de mi equipo, los Knicks de Nueva York, yo desde luego a Quinet lo largaba, pero rápido, del equipo este, porque no ha demostrado absolutamente nada en estos dos días. Y lo que es más grave, no ha demostrado absolutamente nada el año pasado, que también estuvo en el equipo. Pero bueno, tú sabes que a veces hay que blanquear cosas y en estos momentos yo creo que los New York Knicks blanquean su equipo con este jugador. Pero no sé si está para muchos trotes y este al menos da alguna sacudida. Bien, ahí está Sretenović nuevamente. Continúa ataque de perro de presa, dicho sea en el sentido más respetuoso del término, de Toni Kukoč. Magnífico pase de este sobre Savić. El señor Kukoč está ya en 12 asistencias, es decir, ha dado 24 puntos a sus compañeros. Mustaf, que no se atreve a lanzar, ese es Quinet. Canasta Brian Quinet. Quinet está en 10 puntos. Mark Jackson. Balón interceptado por la defensa yugoslava. Naglić.
Canasta Naglitz, 21 puntos. Es máximo anotador de su equipo. Es un jugador que ha estado el más desenfadado en todo el transcurso del encuentro. Jugador que no ha tenido ningún tipo de preocupación del rival que tenía delante, ha jugado lo que él puede saber y creo que la prueba evidente de ello están ahí sus 21 puntos junto con sus 5 rebotes que lo han hecho un jugador bastante valioso para su equipo. Sigue en cancha como vemos Patrick Ewing y los Knicks no han hecho uso de los siguientes jugadores. Greg Grant no ha salido un segundo, no ha salido un segundo Stuart Gray, no ha salido un segundo Tharon Mays que está también aquí, John Starks, etcétera, etcétera. O sea, nos han evitado, y Eddie Lee Wilkins, como decía antes, nos han evitado ver a sus reservas, más reservas, mientras que tenemos una nueva entrevista. Adelante. En este caso, Ario Costa, jugador de Scavolini Pesaro. Ario, un hombre que está viendo este partido, ¿qué te está pareciendo el juego de la NBA y el juego de Europa representado por Pop 84? Mi pare que ormai questa grossissima differenza non ci sia più tra le NBA e la pallacanestro europea. Noi abbiamo fatto una buona partita contro il New York, questa sera la Jugoplastica sta facendo un'altra buona partita, il Barcellona io credo che sarebbe stato in grado di fare una buona partita anche, perché è un'ottima squadra, quindi forse non siamo così lontani da loro. Realmente los jugadores europeos, Ario, acusáis mucho más este sistema de competición, este sistema de juego, ¿no? La NBA ha hecho este torneo a su medida, vosotros lo lleváis mucho peor esto, ¿no? Sí, es un sistema de juego un poco diverso del nuestro, muchas interrupciones, muchas pausas, anche espectáculo, pero forse per noi ancora non siamo abituati a vedere tutte queste cose. Scavolini ganará la Copa de Europa este año. La Scavolini per la seconda volta partecipa alla Coppa Europa. Il primo anno non è andata molto bene. Quest'anno io credo che abbiamo una squadra per entrare nelle Final Four. Noi ce la metteremo tutta perché è un obiettivo che ci teniamo molto. Staremo a vedere. Este es Ario Costa, 2-13 de humanidad. Adelante, Ramón. Bien, pues Ario Costa creo que lo ha dejado muy en claro. Hasta el momento el Scavolini ha sido el equipo que verdaderamente ha puesto las cosas claras al respecto del potencial del baloncesto europeo, posiblemente porque no tenía las bajas que por ejemplo tiene el FC Barcelona, ni las que como consecuencia de la huida de talento tiene el Pop 84. Y posiblemente también porque era la primera jornada, con lo cual los Knicks venían un poco con los brazos abajo y porque ellos venían pues en buenas condiciones físicas. Quizás si los yugoslavos del Pop 84 se hubiesen enfrentado en la primera jornada los New York Knicks, también tendrían, quizá hubieran tenido un poco más de opciones de las que están demostrando en estos momentos. Bien, pues el juego continúa. Está en cancha Greg Grant, ese jugador minúsculo al que vemos ahí, que está intentando desesperadamente. Él proviene de la Trenton State University. El año pasado estuvo en los Phoenix Suns. Hay una anécdota alrededor de ese minúsculo hombre, Greg Grant. A ver si coge el balón y lo pueden ustedes contemplar de cerca. Y es que le preguntaron al entrenador de los Phoenix Suns, Cotton Fitzsimmons, por qué lo había fichado y dijo, es que quiero tener un jugador al que le pueda mirar a los ojos cuando estamos los dos de pie. Ya sabemos cómo es de simpático el entrenador y una salida de estas por así lo demuestra también, ¿no? Ayer salió en un momento delicado precisamente cuando la zona italiana causaba furor un poco para a base de velocidad desdoblarse rápidamente y llegar al ataque sin que los italianos pudiesen montar esa fatídica zona 2-3 que tantos estragos causó. Hoy quizá ha jugado ya más minutos de relleno, estos minutos últimos que tú calificas de una forma muy peculiar, son los minutos que le ha concedido su entrenador. Como premio ganar el partido ayer. Es decir, los minutos que yo califico, ni más ni menos como los califican en la NBA, los minutos de la basura. Entonces, ahí está el juego, Gerald Wilkins, ese es Grant, pero es que aquí con la toma cenital parece alto y todo. Bien, Oakley con el balón. Gran corta por la zona. Es Gerald Wilkins el que ha vuelto a cancha y ha conseguido una magnífica canasta. 100 puntos ya para los Knicks. Esto sucedía cuando quedaban 5.50 para el final del encuentro.
y jugando el equipo yugoslavo, Savic, Perasovic. Perasovic, que yo no sé qué le ha pasado hoy. Tiro de Kukoc en unas condiciones realmente lamentables. Rebote. Ese es. Y este es Quinnet. Canasta de Quinnet y personal de Savic encima. Brian Quinnet. Han jugado mucho más cómodos los americanos. Quizá la defensa individual que ha planteado el entrenador yugoslavo les ha dejado, pues, prácticamente a los movimientos que ellos tienen de forma natural debido a su competición, debido a que en la NBA no se pueden defender zonas, les ha dejado, digo, pues, jugar a un aire bastante cómodo, aire que no consiguieron absorber ayer, antes de ayer, perdón, frente a los italianos con esa zona 2-3 que tanto obligaba a buscar nuevas situaciones tácticas a las cuales no están habituados. Bien, el juego continúa. Los puntos de Quinnet sitúan a este hombre con 11 en el total del encuentro, 103-80. En la línea de tiros libres, Toni Kukoc, que a pesar de todo ha tenido una actuación realmente espléndida. No ha llegado a las genialidades acostumbradas, pero está nada más y nada menos que en 12 asistencias, cosa que es muy importante. Digamos que en el total de lo que llevamos de campeonato, es decir, se han disputado 3 encuentros y 3 cuartos prácticamente, pues Toni Kukoc es el máximo asistente con 29 en 2 encuentros, realmente espléndido. Patrick Ewing es el máximo encestador hasta el momento del torneo con 57 puntos, mientras que el máximo reboteador es Odie Norris con 34 rebotes y Patrick Ewing... Bueno, la canasta de Gerald Wilkins haya quedado, ¿no? Patrick Ewing lleva 10 tapones. Esas magníficas repeticiones que nos está ofreciendo el realizador demuestran la categoría técnica de este jugador. Remonta la línea de fondo, sobrepasa a los que salen y cuando ya parece ser que tiene que tirar con la mano derecha todavía hace un alarde más, cambiándose el balón de mano y lanzando con la izquierda, que es la mano que quedaba más libre para el tiro. Gerald Wilkins ha realizado un espléndido encuentro, puesto que aparte de otras cuestiones como la canasta que hemos visto, le ha realizado y de hecho le está realizando todavía un escueto, magnífico y científico marcaje a Toni Kukoc. Ahí está el juego yugoslavo y ahí ha estado precisamente Gerald Wilkins robándole el balón a Toni Kukoc. Ese es... ¡Oh, Dios mío! ¡Que me lo rompen! Ese era Greg Grant. Vaya tapón que ha puesto el señor Ewing ahí en esa repetición que hemos visto. Luego casi se rompe el pobre Greg Grant. Se retira Ewing, no sabemos si volverá a la cancha. El público barcelonés se ha dado cuenta de la circunstancia y lo premia con un aplauso. La personal es de Naumovski, que había jugado en los primeros minutos del encuentro. Se retira también Gerald Wilkins. Y ahora sí que ya los Knicks nos están ofreciendo sus jugadores números 14, 15 y 16. El 3 se llama John Starks, proviene de la Oklahoma State University. Este es su segundo año como profesional. Está ahí a la izquierda de este hombre. Ven ustedes cómo es Grant, ¿no? Ahí está. El otro día jugó muchos minutos. Y vamos a ver qué hacen los yugoslavos. Naumovski. Gran acción que se salta con canasta. Bueno, y esto ya son claramente minutos de la basura total. Šišmić ha sido el autor de la canasta que hemos visto. Oakley. Quinnet. Le han puesto un tapón a Quinnet. Ese tiro no ha entrado. Oakley finalmente tampoco. Naumovski. Naumovski con el balón, intenta la penetración y parece que ha habido personal del número 3, Starks. Y ahora se va el hombre que ha estado en la pista durante todo el partido, Toni Kukoc. Sustituido por Tabak. Cuando en los análisis de las posibilidades que Kukoc pueda tener en la NBA, siempre surge el mismo dilema, si con su aparente endeblez física podría resistir el ritmo y la fuerza
con la que se juega el torneo americano. Rodeado de jugadores que no estaban a la altura de las circunstancias, yo creo que hoy Tony Kukoc ha demostrado claramente que si los Bulls de Chicago no le fichan es que están absolutamente locos. Así de claro y así de sencillo. Es algo que deberían de hacer inmediatamente. Se ha levantado a saludar al respetable, que con una ovación y unos vítores lo ha despedido, quizá con el afán de que muy pronto pueda estar jugando aquí con otra camiseta, no amarilla precisamente. Amarilla a lo mejor sí, porque tenemos entendido que el equipo al que te refieres va a cambiar de colores en la camiseta, en los partidos de la Copa de Europa. Naumovski y Šišmić y, en fin, Savic, canasta de Savic. No me digan que se aburren, por favor. Yo creo que un partido de baloncesto pues siempre tiene alguna cosa que ver, y aunque sean estos minutos difíciles, Starks, pues siempre es algo interesante lo que puede surgir por ahí. Bien, Šišmić. El balón le ha llegado a Naumovski, interceptado por la defensa de los Knicks en primera instancia. Ese es Greg Grant. Toma ya que pase, canasta, Charles Oakley, 109-87, 22 de ventaja para los Knicks, canasta de Savic que mejora sus estadísticas. Fíjate que los yugoslavos parecía que no podían más y ahora resulta que hasta pueden correr y todo. Sí, claro, cuando ya te quitas de encima la presión de lo y que puede miedo. Pasar. El ahí miedo está, a ganar. Ahí está el diminuto Grant. Y claro, la cuestión está, ¿cuánto mide Greg Grant? Pues mide 5'7", es decir, que traducido, estamos ante un hombre que mide 1'71 de estatura. Personal sobre Perasovic. Entra en cancha Stuart Gray, parece que Stu Jackson me ha oído y está poniendo en pista a todos los trozos de madera que tiene en el banquillo. Y Pavlicevic, que acaba de solicitar tiempo muerto. Tiempo muerto para que sus suplentes puedan un poco reivindicar sus posibilidades con un afán táctico, no sé cuál, en vista de lo poco que queda para concluir este partido. Del que quedan 2 minutos y 27 segundos, y como habitualmente suele haber prisas en este tipo de retransmisiones, vamos a ir adelantando material. Juan María, el globo más o menos se nos pinchó hacia el minuto 6 del segundo cuarto, y a partir de entonces no hemos conseguido recuperar la ilusión hacia el baloncesto europeo. ¿Cuál ha sido, desde tu punto de vista, la clave que ha incidido directamente en el despegue de los Knicks? La diferencia física. La diferencia física ha marcado que en un momento determinado, después del impulso inicial yugoslavo, se han perdido ahí las posibilidades. Los jugadores americanos han conseguido mantener un ritmo fuerte, sobre todo en defensa, que al final les ha dado un premio determinado, que ha sido robar 3-4 balones prácticamente consecutivos, romper un poco ese dominio en el juego global y en el tiempo. Aquí vemos la imagen del trofeo que se ha disputado con la grabación de a lo que corresponde Open McDonald's. Decía pues que la superioridad física para mí ha sido fundamental para que los yugoslavos, después de jugar un partido hace escasamente 48 horas de gran nivel frente a un rival importante, el FC Barcelona, hoy aquí no pudiesen recuperarse al ritmo de recuperación que los americanos, después de tener también un dramático partido, han conseguido. Efectivamente, con tiempo suplementario han conseguido. La preparación global del atleta baloncestista americano creo que es la gran diferencia en la que radica su ventaja en el baloncesto con respecto al baloncesto europeo. Perasovic, 2 tiros libres, y vamos al caso de Tony Kukoc, que me parece fundamental. Cójase un avión en Chicago rápidamente. Talonario de cheques abultado. Camino de Split rápidamente los próximos días. Venden seguro los yugoslavos, yo estoy convencido, porque si no, va a llegar un señor que vende periódicos en Roma y se lo va a quitar a ustedes rápidamente. Dicho lo cual, concentrémonos en el juego. Greg Grant. Ahí está, botando con la izquierda. No le dejan meter 2 puntos. Y este chico está luchando por conseguir una plaza entre los 12 finales que se van a quedar en el equipo. Grant lleva 3 puntitos en este momento. 1 de 2 en tiros de 2 puntos, 1 de 2 en tiros libres. Mustaf.
que ese sí se va a quedar en el equipo por lo que parece. Primer tiro dentro. El segundo también. Estamos en 113-91 a 2 minutos y 8 segundos del final del encuentro. Perasovic conectando ahí con Naumovski con alguna dificultad. Fíjense la diferencia entre Naumovski y Grant. Vamos a ver, Perasovic, ha habido personal ahí. Del número 3, John Starks. Otro de los hombres que están a prueba en los Knicks en esta pretemporada. Los Knicks tenían la obligación de entregar un total de 16 nombres el día 2 de octubre a la NBA y luego tienen la obligación de cortar 4 de esos nombres para quedarse con una plantilla de 12 para hacer frente a la temporada que comienza exactamente el día 2 de noviembre con un partidito realmente espléndido. San Antonio Spurs, Los Ángeles Lakers. En San Antonio, nada más y nada menos. Ahí está. Ese hombre se llama Stuart Gray. Ya la manera de correr no me acaba de gustar mucho, pero en fin. Está hecho polvo y acaba de salir a jugar. Ahí está, pero perdón. Le habrán dejado un maillot de esos para... Buen rebote de Tabats y buena canasta de este hombre, que recordemos que solamente tiene 20 años. Y que en un par de temporadas va a estar donde han estado otros grandes pívots yugoslavos seguramente. No sabemos qué es lo que está interrumpiendo el juego. Pero cualquier cosa que interrumpa el dulce deslizar del encuentro hacia el final debería de ser duramente castigada. Starks, canasta de Starks. 115-94, los reservas sí que se están jugando mucho porque se están jugando el permanecer o no en el equipo. Y por eso estos últimos instantes están teniendo un mayor ritmo. Juegan a muerte como si fuera principio de partido. Para ellos lo es. Indudablemente no jugar durante esos tres primeros cuartos significa un balance muy negativo para ellos. Pero es en un momento importante donde aquí se están jugando las posibilidades de quedarse en este mítico equipo de la NBA. Naumovski convierte su primer tiro libre. El Pop 84 está en 95 puntos. Y ahora en 96, con la tranquilidad de los minutos de la basura, todo el mundo enchufa todo. Y así se engordan las estadísticas. Quinnet. Que no me quedo yo con Quinnet, que lo he dicho antes. Savitz, sensacional. Gran hombre. Savitz ya lo demostró en Argentina. Qué lástima que no haya podido demostrarlo hoy en los minutos que contaban. Quinnet. El público aspira, Starks, el público aspira a que los yugoslavos metan el punto número 100. Grant, no ha entrado el tiro, el rebote muy bien, palmeado por Quinnet. 117 para los Knicks, estamos en los últimos 39 segundos de juego. Naumovski. Atención, Perasovic. Cuando nos comunican que Francia ha vencido a Checoslovaquia por 2-1 en encuentro valedero para el Campeonato de Europa de Fútbol. De selecciones, por supuesto. Luego Sergio Sauca nos comentará esto. ...13 segundos, 4 décimas... ...17 puntos de ventaja para los Knicks. Personal de John Starks. Savitz anota el primer tiro libre. Hay tres jugadores empatados a 23 puntos como máximos anotadores del encuentro. Savitz, Naglić y Pat Ewing. Y solo uno de ellos en pista. Cuando termina la final del cuarto torneo Open McDonald's, con el resultado New York Knickerbockers 17, Pop 84, 101, nos vamos a la punta. Atac, el llançament per Lettner, perdó, per Thomas Kill. No ha entrat el llançament, però hi ha hagut falta personal de Kentucky. Aquí veiem Thomas Kill, l'autor del llançament.
I la falta personal finalment no li ha estat anotada a John Pelfrey. Primera falta personal de Pelfrey. Disposarà de llançaments lliures Thomas Hill. Un jugador de tercer any, 1,95 m, ha entrat al primer llançament de Hill. La felicitació de Lendner. Christian Lendner ha estat el segon jugador que ha obtingut més puntuació en l'equip de l'Amèrica, que voten tots els periodistes especialitzats dels Estats Units. També ha entrat el segon llançament de Thomas Hill. I torna a jugar Kentucky en atac. Aquí veiem Son Goods, el base titular de l'equip de Pitino, deixat per Martínez. Martínez amb Pelfrey, se la juga Pelfrey. Bàsquet de John Pelfrey. Dos punts més per Kentucky. Aquí tenim jugant novament l'equip de Duke. L'actual campió de la Lliga Universitària és Christian Lendner, que intenta baixar la pilota. Ho fa amb una passada cap a Hill. Hill ha deixat per Bobby Hartley. Molt bé, l'assistència ha pogut interceptar, però Martínez. Hi ha hagut falta personal, finalment, del jugador de Duke, Brian Davis. La falta personal de Brian Davis. Quan veiem repetit l'últim llançament de Pelfrey, el bàsquet de Pelfrey. I com ha baixat la pilota a l'equip de Duke. Vegin com és Lendner, qui amb una passada ha hagut de deixar pel base Thomas Hill. Atenció Pelfrey, que bé que ha fintat Pelfrey. Ha deixat però finalment per Mashburn. Bàsquet de Mashburn. Dos punts més per Kentucky, que ha començat molt bé aquest partit. És Christian Lendner fent de base. I ho fa força bé. Marcat per Martínez. Continua Lendner fins a sota. Ha baixat ell sol la pilota. Aquest és Hartley. I l'àrbitre indica falta personal de Son Goods. Rick Pitino no està massa d'acord. I finalment la falta li ha estat anotada a John Pelfrey. Segona falta personal de Pelfrey. Ben aviat comença a carregar-se l'alè de Kentucky. I Rick Pitino, que no para de cridar a la banqueta. Quan veiem que introdueix un canvi, ha entrat Feldhaus, ocupant el lloc de John Pelfrey amb dues faltes personals. Ha servit ja Duke. Aquest és Hartley, que deixa per Thomas Hill. Hartley. Hill. Intenta l'1 contra 1. Hill ha deixat novament per Hartley. Bona assistència cap a Lendner. Bàsquet, esmaixada de Christian Lendner. Dos punts més per Duke. Que bé que ha jugat ara la Universitat de Duke. Goods deixant la pilota per Kentucky. Martínez al coll de l'ampolla. La combinació amb Goods, en curt. Goig, l'1 contra 1, fins a sota ell tot sol. No ha marcat els dos punts, ha aconseguit el rebot Duke. El contraatac ràpid, Lendner fins a sota, esmaixada de Christian Lendner. Quin contraatac també, jugat ara per Duke. 11-10 el marcador, guanya per un punt de diferència l'equip de Kentucky. És Goig qui porta la pilota, deixat en curt per Martínez. Perdó, per Mashburn. Ara sí que Martínez se l'ha jugat. La pilota ha rebotat el ferro. L'últim a tocar-la ha estat Christian Lendner. Per tant, servirà davant de l'equip de Kentucky. Aquí veiem les cheerleaders de l'equip de Kentucky intentant animar, esperonar el públic, els aficionats de l'equip de Kentucky. L'Spectrum de Filadèlfia és completament ple, com poden veure al fons de l'imatge, per a presenciar aquest interessantíssim partit. Duke i Kentucky, l'actual campió de la Lliga Universitària, davant d'un dels equips que també té un palmarès realment impressionant, l'equip de Kentucky. Ara hi ha hagut un nou bàsquet de l'equip de Pitino. Baixa la pilota amb problemes, Hartley ha perdut la pressió de Kentucky. Atenció, Son Goods, són dos contra un. Goods fins a sota, bàsquet de Son Goods. Dos punts més per Kentucky. La pressió en tota la pista. Ara en falta, però Son Goods. Està tenint problemes Bobby Hartley per poder baixar la pilota davant aquesta pressió tan agressiva dels homes de Rick Pitino. Aquí veiem com diu que ha perdut tres pilotes més que Kentucky en el que portem de partit. Aquest era Bobby Hartley al base.
Quan serveix de banda Brian Davis. Ha buscat i ha trobat Thomas Hill. Davis, Hill, Harley. Interior per Lettner. D'esquerra cistella, molt bé el revers de Lettner i bàsquet de Christian Lettner. Dos punts més per Duke. Juga Songus per Kentucky. Ha deixat per Jamal Martínez. El coll de l'ampolla, Martínez no pot llançar. Ha de deixar per Farmer, Ricky Farmer. Martínez, Goods. Continua Goods el contra Us, aixeca llença i bàsquet de Songus. Quina extraordinària tècnica individual, quins grans fonaments que tenen aquests jugadors. Com ha iniciat el dribbling Goods, com s'ha aturat perfectament i com s'ha aixecat recte, perpendicular al terra i amb un moviment de canyell perfecte, anotat dos punts. Ara és Duke, el llançament errat de Duke, atenció al contraatac de Kentucky. Songus, mala passada de Farmer, ha pogut interceptar Harley, però ha recuperat Kentucky. El llançament de Martínez, el coll de l'ampolla, bàsquet de Martínez, de 3. Bàsquet de Martínez, de 3. És el segon bàsquet triple de Kentucky. Els aficionats dempeus al pavelló de l'Espectrum de Filadèlfia. Està jugant l'equip de Duke. Kentucky, de moment, està dominant el partit. Bobby Harley. Hill. Intenta la passada cap a Lettner. Atenció ara a la jugada, la passada cap a Davis, el llançament de Davis no ha entrat, el rebot és per Hill i el bàsquet final de Hill. 20-14 al marcador, guanya Kentucky per 6 punts de diferència. Pelfrey ha deixat per Mashburn el coll de l'ampolla. Jamal Martínez ha tallat Christian Lettner, atenció que se'n va Lettner i ha tret la pilota per darrere el jugador de Kentucky, Farmer, però en falta personal. Quan veiem el darrer llançament de Duke, la pilota ha tocat el ferro. El rebot capturat per Granhill i el bàsquet de Granhill. Ha entrat en pista el jugador de Kentucky, Ford. Ara Lettner intentava llançament, ha preferit deixar, però el jugador Thomas Hill, que se l'ha jugat de 3 i ha notat finalment dos punts. Atenció per carrer el llançament, Kentucky, el contraatac ràpid de Duke, fins a sota Hill, i ha falta personal i bàsquet. Gran jugada de Duke, el contraatac, falta personal de Jamal Martínez, i ha valgut el bàsquet final de Granhill. Aquí tenim els aficionats de Duke. Jamal Martínez, l'autor de la falta personal. Vegin el contraatac que ve, que ha jugat Duke aquesta jugada de contraatac. A la cistella final de Granhill. I la falta personal de Jamal Martínez, que significarà un llançament addicional per Hill. L'ha convertit, doncs, jugada de 3 punts per Duke. Atenció, doncs, que empata el partit Duke per primera vegada. Empata 20 al marcador. 12 minuts i 50 segons per arribar al descans a l'Espectrum de Filadèlfia. Final de la Conferència Regional de l'Est de la Lliga Universitària Americana. Llançament no ha tocat ni tan sols cistella de Brown. El contraatac de Duke s'ha precipitat. Harley ha recuperat Kentucky, però torna a recuperar Duke. Hi ha molta precipitació ara per part de tots els conjunts. Ha pogut, però, Ford recuperar aquesta pilota novament. I el bàsquet no ha entrat, sí, finalment, el rebot de Jamal Mashburn. Increïble la quantitat de pilotes que han arribat a perdre tots els conjunts en aquests últims minuts. Han estat dues possessions consecutives per cada equip que han perdut. Està jugant Duke, que és Bobby Harley. Jugant en Hill. Harley, se la juga Harley, bàsquet de Bobby Harley. 22-23 i diu que per primera vegada es posa part damunt en el marcador. 11 minuts i 48 segons per arribar al descans. Recordem que en el bàsquet universitari, a diferència de la NBA, són dos parts. Està jugant Kentucky, aquest és Ford, del base, que ha entrat en substitució de Good. Jimel Martínez ha deixat per Brown. A punt de perdre la pilota Kentucky.
L'àrbitre finalment dona possessió de pilota a l'equip de Pitino. Aquí tenim l'entrenador de Kentucky. 22-23 al marcador, 11 minuts i mig perquè acabi aquesta primera meitat. De moment molta igualtat i un partit molt i molt emocionant, molt vibrant, que ha començat un ritme certament molt alt. El primer temps mort del partit, demanat per l'entrenador de Duke, Mike Krzyzewski. Quan veiem les cheerleaders al mig de la pista i un partit que enfronta a dos dels equips que tenen un palmarès més brillant en la història de la Lliga Universitària. Duke és l'actual campiona, va guanyar l'any passat a Kansas per 72-65 i Kentucky ha guanyat la Lliga Universitària en 5 ocasions, el 78, el 58, el 51, el 49 i el 48. A més d'arribar dues vegades a la final, el 75 i el 66, que va perdre. Ha esgotat el temps de possessió Kentucky. Veurem què indiquen finalment els àrbitres. Semblava que havien esgotat finalment la possessió. Krzyzewski està dialogant amb l'àrbitre del partit. També Pitino. Aquí veiem els dos entrenadors amb l'àrbitre principal. I el marcador que indica el temps de possessió exhaurit. Hi ha una petita confusió, doncs, a la taula de notadors amb l'àrbitre. No s'acaben de posar d'acord. Veurem si finalment... Aquí podrem veure, vegin a la part superior de l'imatge el marcador que indica el temps de possessió. I, en efecte, s'ha complert quan havia llançat... En efecte, quan havia llançat el jugador de Kentucky, Sean Woods, s'havia ja exhaurit el temps de possessió. Per tant, hauria de servir de banda l'equip de Duke. Vegin l'expressiu Pitino, Rick Pitino, que continua discutint amb els àrbitres, mentre que Krzyzewski ja parla amb els seus jugadors. I Pitino farà amb els seus assistents, els seus ajudants. Veurem si finalment se li dona la possessió de pilota a Duke, cosa que seria el que correspondria, segons el que hem pogut veure en les imatges. En efecte, serveix Duke de banda. Christian Lettner ha deixat per Grant Hill. Hill jugant amb l'altre Hill. Ara és Grant Hill qui llença el rebot pel mateix Hill. Bàsquet, finalment, de Grant Hill. 22-25 guanya Duke ara ja per 3 punts de diferència. Juga Kentucky, ha perdut aquesta pilota novament. La Universitat de Kentucky, atenció, contraatac de Duke. Que bé, que bé, que bé, que bé, que bé. Que ve l'assistència de Harley i l'aliup de Grant Hill. Quina gran jugada que han fet ara l'equip de Duke, la millor del partit. I atenció ara perquè l'equip de Kentucky ha correspost amb un nou bàsquet quan ha caigut a terra el jugador de Duke, Antonio Lang. Sembla que s'ha fet mal Lang al turmell dret. El joc aturat, doncs, a l'Espectrum de Filadèlfia amb aquesta lesió del jugador de Duke, Antonio Lang, quan podrem veure l'últim bàsquet de Kentucky, la lesió d'Antonio Lang. Ha estat a l'intentar taponar el llançament de Goods quan ha caigut malament. El jugador Antonio Lang, el contacte amb el terra, li ha fallat el peu dret, s'ha torçat el turmell, i Antonio Lang, que no pot continuar en pista. I atenció a aquest aliup, la jugada millor del partit, que bé que ha vist Harley a Grant Hill, l'aliup de Hill i el bàsquet de Hill. Fins ara la millor jugada d'aquest partit, que pel que estem veient de moment, ens pot encara deparar grans jugades i un partit certament emocionant. Servirà Duke després de la lesió d'Antonio Lang. S'endú la pilota Hill. Fins a sota Hill. Prefereix deixar finalment per al jugador Cherokee Parks, l'home que ha entrat en substitució d'Antonio Lang. Ha perdut però la pilota finalment l'equip de Duke. Vegin que Indiana s'ha classificat en l'altra semifinal en derrotar l'equip d'Ucla.
Està jugant Kentucky. Son Goods jugant amb Pelfrey. El llançament ara de Martínez. Bàsquet, finalment de Mashburn. El bàsquet de Mashburn que empata novament el marcador 27. Queden menys de 10 minuts perquè acabi aquesta primera meitat. Problemes per Harley per baixar la pilota davant la pressió de Kentucky. Ara finalment la pilota ha arribat a mans de Parks, que anota 2 punts per Duke. Estava sol Cherokee Parks. 2 punts més per Duke. 27-29 al marcador. Guanya l'actual campiona de la Lliga Universitària Americana, la Universitat de Duke. Juga Kentucky. Era Mashburn combinant amb Goods. Pelfrey intentava la passada cap a Mashburn. Ha recuperat per Duke. Atenció al contraatac. Molt bé. No ha entrat per poc aquesta entrada del jugador Brian Davis. Hi ha hagut però falta personal de Kentucky. Pitino, que no para de donar instruccions des de la banqueta de Kentucky. I els llançaments per Brian Davis. Després de la falta personal que ha fet aquest jugador. Hill. Perdó, es tracta de Farmer. El llançament de Davis ha entrat el primer. Disposarà d'un altre llançament Brian Davis, jugador també d'últim any. Bàsquet també. Ha entrat el segon llançament de Davis. Quan veiem que entra en pista novament Thomas Hill. I seu precisament Brian Davis, l'home que acaba de fer de convertir els dos llançaments lliures. I atenció que Duke guanya ja per 4 punts de diferència. 27-31. Està jugant Kentucky. Ford jugava amb Martínez. Aquest amb Pelfrey. Hi ha hagut falta personal ara de Thomas Hill, l'home que havia acabat d'entrar en pista. Servirà davant de l'equip de Kentucky. Aquí tenim el marcador, 27-31, guanya Duke. I està jugant Ford per la Universitat de Kentucky. Ford marcat per Pelfrey, a punt d'interceptar la pilota Duke. El llançament final del jugador de Kentucky, Farmer, no ha entrat. Duke jugant a l'atac, Bobby Harley. Ha deixat per Hill, Thomas Hill. Harley. Harley se la juga. La pilota no ha entrat, el rebot és per Kentucky. John Pelfrey, qui se'n va. Mashburn, el llançament de Mashburn tampoc ha entrat, el rebot ha estat per Lettner. Li ha tret la pilota Pelfrey. Ha pogut fer un tap ara Parks, però finalment el mateix Mashburn ha capturat el rebot i ha anotat 2 punts més per Kentucky. Bobby Harley, que intenta baixar la pilota, intenta superar la pressió. El 2-1 de Kentucky. Aquest és Lettner. Juga amb Parks. Cherokee Parks. Harley. Deixa per Hill, Grant Hill. Parks, llançament de Parks. Bàsquet de Cherokee Parks. Que situa el marcador 29-33. Guanya per 4 punts de diferència la Universitat de Duke. Queden 7 minuts i mig per arribar al descans, quan ara hi ha falta personal del jugador de Duke, Cherokee Parks. Falta personal de Parks. I un altre temps mort, demanat ara per Rick Pitino, l'entrenador de Kentucky. Ho veiem repetida l'última acció de l'equip de Kentucky. Els 2 punts de Mashburn. I Kentucky, que ha servit ja. Jugant en atac. És Mashburn qui ha pogut de deixar per Ford. Travis Ford ha de deixar per Pelfrey. Ford
se la juga fort. No ha entrat el llançament de fort. Ha recuperat el rebot l'equip de Duke. Thomas Hill l'ha deixat per Harley. Harley. La passada Lettner, molt bé, sota la cistella Lettner, dos punts fàcils per Christian Lettner. La gran revelació del bàsquet universitari, que situa la màxima diferència del marcador per Duke, 29-35, guanya per 6 punts l'equip que entrena Mike Krzyzewski. De Joan Kentucky, Jimmer Martínez deixant per fort, Trevor Ford. Aquest és Mashburn. Hi ha hagut falta personal del jugador de Duke, Antonio Lang. Aquest és l'aspecte de la graderia de l'Spectrum de Filadèlfia, completament ple, per presenciar aquesta final de la Conferència Regional de l'Est de la Lliga Universitària Americana. L'equip que guanyi, recordem-ho, estarà present a la pròxima edició de la Final Four. Està jugant Kentucky. Aquest és Jimmel Martínez, que ha deixat per Woods. Molt bé, ha fintat Woods. No ha entrat prou llançament de Woods. El rebot per Mashburn. Hi ha hagut falta personal del jugador de Duke, Antonio Lang. Dos faltes consecutives de Lang. I hi haurà llançaments per Mashburn. Aquest home que veuen. Quan veiem que entra en pista novament Grant Hill. I Mike Krzyzewski ha fet seure Antonio Lang. Serveix Kentucky. El llançament de Goods. No ha entrat, no està tenint massa sort Goods en els llançaments. Ho intenta una altra vegada, ara sí. Bàsquet de Son Goods. 31-35. Guanya per 4 punts la Universitat de Duke. Intenta baixar la pilota l'equip de Duke. Ho fa Grant Hill. Harley. Hill, Harley. Hill. I va dir Hill, Harley. Ha deixat ara per el jugador Hill, Thomas Hill. Recordem que hi ha dos Hills jugant en pista ara per part de Duke. És Grant Hill, el dorsal número 33. I Thomas Hill, el dorsal 12. Aquest és Bobby Harley, el base titular de l'equip de Duke. La falta personal del jugador de Kentucky, Fellhaus. Un altre llançament per Bobby Harley. Ha entrat el segon llançament de Bobby Harley. 31-36, es manté la diferència de 5 punts. Favorable a la Universitat de Duke. 5 minuts i 15 segons per arribar al descans a l'Spectrum de Filadèlfia. Juga Kentucky. El llançament de Goods no ha entrat. El rebot és per Duke. Davis ha deixat per Hill. Hill en Harley, la pilota interior cap a Christian Lettner. Molt bé, Lettner per Hill. Que bé que ho ha vist Lettner, i bàsquet de Grant Hill. Dos punts més per Kentucky. Hem vist els aficionats de Duke. Dos punts més per Duke, perdó, que guanya per 7 punts ara ja de diferència. 31-38 al marcador. Aquest és John Pelfrey, que juga amb Fellhaus. Hi ha hagut falta personal després del bàsquet de Kentucky. El bàsquet de John Pelfrey. Veurem l'acció repetida. Aquesta és l'assistència de Christian Lettner cap a Grant Hill, que ha significat els dos últims punts de Duke. I aquí veurem segurament la darrera acció de Kentucky. En efecte, l'assistència cap a Pelfrey, que ha anotat dos punts i ha provocat una falta personal de Bobby Harley. Quan hem vist que Antonio Lang ha tornat en pista. I els llançaments per John Pelfrey.
que du ja una mitjana de 18 punts per partit en la fase regular. 4 assistències. Gran Gil, a punt de perdre la pilota, diu, l'ha salvat per pèls Lendner. Molt bé ara Antonio Lang. Harley li ha vist molt bé que havia guanyat la posició en el seu marcador, però l'àrbitre finalment ha invalidat l'acció. Sembla ser que ha notat, ha assenyalat falta personal de Kentucky. Veiem com Lendner ha salvat la pilota. Doncs semblava que trepitjava la ratlla. Una acció bastant discutible. I John Pelfrey que seu a la banqueta en 3 faltes personals. Atenció, doncs, perquè aquest home està carregat de faltes i és un dels homes més importants de l'equip de Kentucky. Ha fallat el llançament, Duke, no ha pogut, però, recuperar el rebot. I la pilota ha sortit fora de banda. Recupera la posició Kentucky, que està jugant ja en atac. Woods jugant amb Farmer. Fellhaus, el llançament de Fellhaus, bàsquet de Fellhaus. 2 punts més per Kentucky. Intenta jugar el contraatac l'equip de Duke, molt bé. Que bé que mouen la pilota en contraatac els homes de Duke. I el bàsquet final del jugador de Duke, Brian Davis. Veurem l'acció repetida. El bàsquet de Brian Davis amb l'assistència de Grant Hill i Rick Pitino, que es desespera a la banqueta. Ara de fer ganyotes, Rick Pitino és un entrenador molt temperamental i molt expressiu. El llançament addicional per Brian Davis, també convertit. I atenció, doncs, per cara Duke. Situa la diferència en 5 punts, 36-41. Menys de 4 minuts per arribar al descans a l'Spectrum de Filadèlfia. Juga Kentucky. Mashburn amb Woods. Continua Woods. L'ha deixat en curt per Fellhaus. Fellhaus a la juga. No ha entrat. El rebot no l'ha pogut recuperar Martínez. Finalment Antonio Lang s'ha fet amb la pilota. Deixa per Harley. Juga molt ràpid l'equip de Duke. El llançament final de Duke no ha entrat, ha tocat el ferro, però ha posat la mà molt bé Antonio Lang. I ha anotat 2 punts més per Duke. 36-43. Màxima diferència per l'actual campió. Quan ara contrarrestat l'equip de Kentucky amb aquest bàsquet que hem vist de Jamal Mashburn. Serveix Duke. És Christian Lendner qui juga de base en aquest instant. Ha preferit passar cap a Hill. Aquest és Harley, 38-43 al marcador. 5 punts per Duke. Juga Bobby Harley. Amb Hill. Ha interceptat la pilota l'equip de Kentucky. Ha pogut recuperar Bobby Harley. Torna a deixar-la per Grant Hill. Aquest ara ha deixat per Christian Lendner. La passada de Lendner interior, ha recuperat però Christian Lendner. 11 segons de possessió de pilota per l'equip de Duke. Bobby Harley ordena jugada. 5 segons, 4, 3. Haurà de llançar, se l'haurà de jugar Duke. Hi ha hagut falta personal. No, passes. Finalment els àrbitres han indicat passes. De Grant Hill recupera la possessió de pilota l'equip de Kentucky. 38-43 al marcador. 2 minuts i 13 segons per arribar al descans d'aquesta final de la Conferència Regional de l'Est de la Lliga Universitària Americana. Guanya Kentucky per 5 punts de diferència. Recordem que Duke ha eliminat en la semifinal d'aquesta Conferència Regional de l'Est a Seton Hall per 81-69, mentre que Kentucky s'ha desfet de Massachusetts per 10 punts de diferència, 87-77. Aquí veiem els percentatges de llançaments de camp. Quan està jugant ja en atac Kentucky. Mashburn jugant amb Fellhaus. Goods. El llançament final de Farmer. Bàsquet de Farmer.
És un nou bàsquet triple de Kentucky, que disminueix la diferència a només 5 punts, 41-46. Juga Duke, fins a sota Grant Hill, no ha pogut recuperar la pilota Christian Lendner, i l'àrbitre indica que finalment han tocat la pilota en darrera instància els homes de Kentucky, per tant, serveix l'equip de Duke, que ho ha fet ja. Aquest és Carley. Jugant en Hill. Hi ha hagut finalment, sembla ser que falta personal. En efecte, falta personal de Brown sobre Brian Davis. Mentre veiem Songuts dialogant amb l'àrbitre. I Brian Davis apunta el llançament. Ha entrat el primer llançament de Davis. Aquí veiem la banqueta de Duke aplaudint. Un segon llançament per Brian Davis. També convertit. 41-45. Guanya ara per 4 punts l'equip de Duke, quan hi ha hagut una jugada de Kentucky que ha estat invalidada per falta personal de Grant Hill. Falta sobre Mashburn, quan veiem que torna en pista el jugador de Kentucky. No torna, sinó que entra per primera vegada Aminu Timberland, que ha entrat substituint Jimmy Martínez. I veiem que aquest sí que torna, és Travis Ford, el base suplent, que entra en el lloc de Songuts, el base titular de l'equip de Kentucky. Ha entrat, després de tocar dues vegades el ferro, al llançament final de Jamal Martínez, un jugador de segon any. Atenció al segon llançament. També ha convertit el segon llançament el jugador Mashburn. Ara ha perdut la pilota a Duke, però els àrbitres indiquen que hi ha hagut falta personal del jugador de Duke. Grant Hill han intentat recuperar la pilota, ho veurem tot seguit. Aquí perd la pilota Grant Hill. I aquí s'ha llançat, però ha tocat el braç del jugador de Kentucky. Per tant, falta personal de Grant Hill. Hi haurà llançaments lliures per Kentucky. Llançaments per Brown. Ha entrat el primer llançament de Brown. Quan veiem que entra en pista per primera vegada també el jugador de Kentucky, Ruedick. Un segon llançament per Brown. No ha entrat el segon llançament de Brown. El rebot està per Grant Hill. Ha recuperat Duke. 44-45 al marcador.